señores concejales, señora Alda, público asistente, siendo las 9:15, vamos a dar inicio al presente consejo de sesión ordinaria número 4 con fecha 7 de febrero del año 2023. El primer punto de la tabla es aprobar el acta de sesión ordinaria número 1 del año 2023. En votación, señores concejales. Concejal Richard. Aprueba, alcalde. Concejal Alejandro. Aprueba, alcalde. Concejal Carlos. Se aprueba, alcalde. Concejal Lorenzo. Se aprueba, alcalde. Concejal Michael. Se aprueba, alcalde. Concejal Rodrigo. Apruebo. Ya. Vamos a hacer algo distinto. Vamos a mandar para allá primero. ¿O tiene que firmar? Tiene que firmar todo. No da lo mismo. Va a probar porque siempre se queda en feo. Bien, en relación a lo que es cuenta del presidente, comentarle la situación de los incendios, para poner en contexto como qué es lo que tenemos en estos momentos. Como todos sabemos, la comuna afortunadamente no ha tenido situaciones complejas. Y eso obviamente que nos ha dado un grado de tranquilidad, pero la situación sigue siendo bien dramática en muchos lugares y la verdad que por lo que se ha comentado, por lo que uno escucha, las conversaciones, la gente que está haciendo como el soporte de contención de muchos de estos incendios, también hay gente nuestra que ha ido a cooperar, a colaborar a otros lugares y como hay una multiplicidad de incendios por todos lados, ni los recursos humanos ni los recursos económicos dan abasto para todo lo que está ocurriendo. Acá en la comuna, la semana pasada, se convocó al COGRID y se tomaron decisiones bastante buenas que nos han permitido también tener mayor, insisto, comillas, tranquilidad. Por ejemplo, tenemos el fin de semana, se llegó a tener 32 patrullajes, ¿ya?, que es un número muy importante de móviles por distintos lugares, privados y públicos, recorriendo distintos sectores rurales y la periferia de la ciudad, dándole a conocer a la gente la situación y que también nos ayuden a hacer el control de cualquier persona o situación extraña que observen. A eso también se le agregó un grupo de observadores que están en algunos puntos estratégicos de la ciudad, y de la comuna en general, con el mismo objetivo de poder lograr comunicación. Y también agregar que, a diferencia de lo que ocurrió años anteriores, la información siempre llegaba desfasada y ahora está llegando en tiempo real prácticamente, y esa información es una información que tiene acceso solamente la empresa privada, y que ahora no fue así, la pusieron a disposición rápidamente. Eso también ha facilitado mucho la toma de decisión por parte de los involucrados. Anoche se sesionó nuevamente el COGRID para evaluar todo el fin de semana y para proyectar lo que viene ahora con esta nueva ola de calor que parte hoy y termina el viernes. Y tomando todas las precauciones y todos los resguardos, se va a mantener la misma estrategia y nos vamos a reunir nuevamente el día jueves a las 7 de la tarde, siempre y cuando no amerite otra convocatoria con anterioridad. Y yo diría que eso, en términos generales, yo también quiero agradecerle aquí a todos los estamentos que han estado involucrados, porque igual se ha hecho un trabajo bien, bien profesional, me atrevería a decir, con todas las cartas sobre la mesa y tomando buenas decisiones, creo que han sido bien adecuadas. Agradecerle a todas las personas, insisto, a todas las instituciones que están representadas en el COGRID para permitir generar tranquilidad en la población en general de la comuna de Constitución. Eso en términos generales en relación a la contingencia que tenemos en estos momentos en distintos lugares, distintas comunas del país, que la situación es bien compleja.
bien dramática en algunos momentos. Eso en general. Señora Alda. Tenemos el memorándum número 3 de la correspondencia despachada que repite acuerdo de departamentos municipales y señores concejales. Después tenemos el memorándum número 19 al 33 que remite antecedentes a los diferentes departamentos municipales y el ordinario 75 a Bonuo Sur respecto a un acuerdo de consejo en relación a lo que había pasado en la planta ubicada ahí en calle Blanco. En la referida tenemos el memorándum número 42 de la directora de aseo. Dice que en atención a la renovación de convenios de utilización de la planta de transferencia y residuos sólidos domiciliarios de Constitución, en el de Lucha Municipal de Constitución, con la Lucha Municipal de Empedrado e Lucha Municipal de Chanco, la suscrita informa a usted lo siguiente, que el valor por cada tonelada de residuos sólidos domiciliarios depositado en la planta de transferencia del año 2022 fue de 36.147 pesos. Valor mínimo que se cobró a la Ilustre Municipalidad de Empedrado e Ilustre Municipalidad de Chanco. Que el valor por cada tonelada de residuos sólidos domiciliarios depositado en la planta de transferencia para el año 2023 debiera ser la cantidad de 40.774 pesos. Valor mínimo que se debería cobrar a la Ilustre Municipalidad de Empedrado e Ilustre Municipalidad de Chanco. Ahí ella informa el costo año 2022 y con el IPC acumulado ese de 4.627 da un total de 40.774. Eso es lo que ella está pidiendo. Ya. Yeah. Bueno, se somete a votación entonces la nueva tarifa que nos sugiere la dirección de aseo que a la comuna de Chanco y Empedrado, que pasa de 36.147 a 40.774 por tonelada de ingreso a la planta de transferencia. Concejal Alejandro. Gracias, Carles. Consulta, ¿es solamente el valor del por tonelada lo que se está cobrando? Claro. ¿Y el transporte no se cobra en este sentido? Sí. César, por favor. Sí, bueno, hay que recordar que los últimos años, nosotros anteriormente se estaban cobrando 15.000 pesos en total. Sí. Hicimos el estudio el año pasado respecto a este tema y había un costo que estaba subiendo el municipio y era bastante alto. Este año, el año pasado, por los costos que determinamos, a 36.000 pesos se alcanzaron a percibir más de 80 millones por cada Empedrado y por Chanco. Más de 80 millones, algunos a veces más. Entonces, es interesante el servicio que estamos prestando porque estamos cobrando en el costo que está, el costo del traslado y el corto que de tenerlo en el retamo. Hay dos costos. Y el año pasado fueron 36.000 pesos y ahora se aplicó el IPC. El IPC. Y el IPC acumulado de 12.8, por eso le da un 40.744. La verdad, las cosas que este precio debe ser acuerdo consejo para que vaya a las respectivas comunas y el consejo de esas dos comunas puedan aprobar también el costo. Eso. Es un servicio que prestamos y estamos por sobre el costo hoy día. Bien, entonces se cubren los costos. Bueno, eso es lo que quería hacer. Es renovación de convenio también, ¿eh? Sí, sí. También son los dos temas. No sé si recuerdan ustedes que nosotros estábamos aquí asumiendo el costo nosotros, de las dos comunas que están involucradas. Y eso se actualizó. Es el valor que se actualizó. Y ahora se está ajustando al IPC. Pagaban 15.000 pesos hasta el año 2020, 21, hasta el año 21. Y el 22 empezamos ya a cobrar los 37. Bien, entonces en votación, señores concejales, la renovación del convenio y la nueva tarifa que acabamos de dar de 40.774 pesos por tonelada a la comuna de Chanco y Empedrado. En votación entonces, concejal Alejandro. Aprobo. Concejal Richard. Aprobo, alcalde. Concejal Rodrigo. Aprobo. Concejal Michael. Se aprueba. Concejal Lorenzo. Aprobo, alcalde. Concejal Carlos. Se aprueba, alcalde. Ya. Aprobado entonces, señor alcalde.
El memorándum número 6 de don Luis Orellana, encargado de la unidad de proyectos sociales. Dice, mediante el presente, la unidad de proyectos sociales del Centro de Innovación y Emprendimiento, dependiente de la Dirección de Desarrollo Comunitario de la Universidad de Constitución, desarrolló durante el año 2022, desarrolló el año 2022 el proceso del Fondo de Desarrollo Vecinal Fondeve, donde a dicho proceso postuló satisfactoriamente un proyecto de gran impacto social la Junta de Vecinos de San Ramón y la Junta de Vecinos Alto Los Morán, ambas contando con la aprobación de su FODEVE en la sesión extraordinaria número 11, de fecha 11 de julio de 2022. Ambas instituciones contaban con una observación en una rendición anterior, lo que no permitió poder continuar con el proceso y entregar los recursos aprobados. Finalmente, han logrado subsanar sus observaciones, emitiendo al director de Administración y Finanzas el certificado de no deudas pendientes, por lo cual solicito al Honorable Consejo Municipal la revalidación de la aprobación del FONDEVE año 2022 de ambas juntas de vecinos por el monto solicitado de 1 millón de pesos para cada junta de vecinos. Bien, bueno, aquí nos están pidiendo la revalidación tanto de Alto de Morán como de San Ramón, ¿cierto? Ya. Sí, que se apruebe con presupuesto 2023. ¿Sí? 23. Entonces, en votación, señores concejales. ¿Alcalde que va a tener ellos para rendir y para hacer todo el 2023? No. ¿O se le va a juntar ahora con el Fondeber del 2023? ¿Con no, no, el nuevo no. Fondeber? Claro, no, pero son distintos. Esto es un arrastre del 2022. Sí, corre, no, sí, tengo claro. Esto es un arrastre del 2022 porque tenían que subsanar algunos problemas. Pero ¿qué plazo se le va a dar a ellos para poder ejecutar el proyecto y rendirlo? No, no, no hay plazo, tienes que, si lo rinden rápido van a poder postular al otro. Dentro del mes, son para gastos que ya los tienen ya cubiertos, lo rinden dentro del mes. Yeah. ¿Sí? Bien, en votación entonces, la revalidación de los vecinos de Alto de Morán y de San Ramón. Señores concejales, concejal Rodrigo. Apruebo. Concejal Lorenzo. Aprueba, alcalde. Concejal Carlos. Se aprueba, alcalde, pero que le den los plazos correspondientes para que ellos puedan puedan hacer las rendiciones y a la vez poder postular al nuevo Fonder que viene este año, ¿va? Así que se aprueba, alcalde. Feliz. Concejal Richard. Se aprueba, alcalde. Concejal Alejandro. Aprueba, alcalde. Concejal Michael. Estoy aprobando hoy día. Ya, se aprueba entonces, señora Alda. Está bueno para probar usted, don Carlos. ¿Eh? Está bueno para probar usted. Ya, ¿todos leyeron el memorándum 53 del director de Tránsito y Transporte Público? Sí, dice con respecto al acuerdo tomado por ese cuerpo colegiado que hizo relación con autorizar la ocupación de calle Jerónimo Martínez y la localidad de Putú al Sindicato de Trabajadores Independientes de Tierra Putugana para ejercer el comercio en la vía pública. El sujeto informa lo siguiente, dice, la ley 18.290 en sus artículos 113, 161 y 164 prescribe claramente quién debe autorizar, restringir, condicionar la ocupación de las vías de circulación pública. El decreto ley número 236, el 2021, transfiere esas atribuciones al gobierno regional por el plazo de 2 años. El dictamen 89249N21 de la Contraloría General de la República establece claramente cuándo es atribución de las municipalidades el poder ejercer las potestades de los artículos establecidos en la ley 18.290, que la calle Jerónimo Martínez funciona a la posta del sector y su ambulancia a la actualidad se ve dificultada su maniobra por el angosto de la calle. Con todo lo anterior, se solicita reubicación de la instalación del sindicato donde trabajaba Emprendedores Tierra Putugana. Que en futuros acuerdos se consulte a esta dirección antes de tomar acuerdos que afecten las vías y espacios de uso público. Bien, vamos a pedirle al director de tránsito que venga también al consejo para explicar esta nueva normativa y para que también quede el registro a la comunidad de que los permisos se piden a la delegación presidencial. Son ellos finalmente los que van a otorgar los permisos de uso de calle. Sí, para que estemos todos al tanto.
alcalde, Juan Carlos justo un dictamen que realmente dice algo distinto. Señala que las municipalidades sí tienen facultades para poder administrar los bienes nacionales de uso público. ¿Y qué hace la gobernación? La gobernación autoriza los derechos de reunión en las vías públicas. Son dos cosas distintas. Cuando un municipio tiene una actividad municipal relacionada con las actividades municipales, tiene las facultades para administrar ese bien nacional de uso público. De hecho, el dictamen que hace referencia Juan Carlos dice, de esa manera las actividades organizadas por los municipios tienen fundamento en el ejercicio de sus atribuciones públicas, mientras que aquellas que son de una manifestación del derecho de reunión se basan en la libertad privada y aun cuando sean masivas se desarrollan en lugares públicos. Por lo tanto, señala de que las atribuciones municipales tienen que ver con el administrar bienes nacionales de uso público y la de gobernación, los derechos a reunión. Entonces, el municipio sí tiene facultades para poder... Ahora bien, si hay normativas de tránsito que dificulten, como el caso de Juan Carlos dice acá, que dificulta el tránsito, está cerca de una posta, etcétera, hay que poderlo evaluar y poderlo determinar. Eso. Muy bien. Gracias, César. Memorándum número 33 de la directora de Rentas y Patente, ella solicita acuerdo para la aprobación o rechazo a la solicitud de patente de alcohol acogida a microempresa familiar por cambio de dirección de población Santa María, número 830, pasaje 6, a Fundo Talpén, sin número lote 1 de esta comuna. Giro Depósito de Alcohólica, la que ha sido tramitada en esta dirección a nombre de Inés del Tránsito Valenzuela Garrido. Bueno, así que sí, aquí también informa que se cumple con toda la exigencia, por lo tanto, en el fondo nos piden la votación para el traslado de la patente. Eso en el fondo, sí. El objetivo. Bien. ¿Sí, concejal? Sí, bueno, yo tengo duda en realmente si una microempresa familiar puede obtener una patente de alcohol. Sí. Siendo que Obras no está probando aquí, no. No está el informe de obra de partida. Sí, hay que recordar que me puede decir ahí. Es facultad del Consejo, dice, el Consejo puede renovar, puede modificar, correcto, puede autorizar un traslado de una patente, con acuerdo del Consejo se puede hacer eso, y otorgar. Y en relación a las microempresas familiares, hay que recordar que eso es una forma que establece, ¿no es cierto?, la ley y permite las alcoholes, donde hay un lugar distinto de ingreso por el costado, donde no afecte. Y ese tipo de patentes, microempresas familiares, no requieren el acuerdo no aprobación requieren de obra. De obras, sí. Efectivamente. Y en este caso está pidiendo el traslado de esa. Pero sí, al trasladarla debe reunir los requisitos establecidos por la cual se otorgaron esa microempresa familiar. ¿Qué significa eso? Que debe ser un lugar distinto, ¿no es cierto?, el lugar de acceso distinto al del lugar de atención al público. Entonces, esas condiciones deben darse para poderlo entregar. Yo, a mi modo de ver, sería lo más razonable que se entregara una patente nueva de microempresa familiar revisando ese lugar. En este caso está pidiendo el traslado y ver si esas condiciones de ese traslado, ese nuevo recinto, tiene los mismos requisitos que tiene para la microempresa familiar. Sí, pero entiendo que acá dice cumple con las exigencias estipuladas en la ley, por lo tanto. Sí. Claro, claro. Bueno, ahí, nos vamos a... Hay informes, sí. Está claro, si el resto está todo bien. Sí. Bien. Yo estoy hablando de la compatibilidad entre una y las dos. De que la empresa microfamiliar se rige por otras normas, Juan, no por el tema... Claro, no sé si tengo claro cómo es la microempresa familiar. Entonces... Efectivamente, acá dice que la unidad de inspección dice que cumple con los requisitos del artículo 8, inciso 4 de la ley de alcoholes. Efectivamente, está aseverando el ministro de FEC, en este caso el inspector. Sí, sí cumple. Bien, entonces, en votación, señores concejales, el traslado de la patente que nos están informando. Concejal Carlos. De todas maneras, alcalde. Concejal Lorenzo. Aprobó, alcalde. Concejal Michael. Concejal Rodrigo. Apruebo. Concejal Richard. Se aprueba, alcalde. Concejal Alejandro. Yo me voy a abstener porque todavía creo que no existe compatibilidad.
que me gustaría tener un informe más detallado al respecto. Ya, perfecto. Se aprueba entonces, señora Almeida. El memorándum número 34, también de la directora de renta, es la misma situación. Dice, soy de acuerdo para la aprobación o rechazo a la solicitud de patente de alcohol acogida a microempresa familiar por cambio de dirección. Avenida Enrique MacIver, número 352, a Villa Los Aromos, Sol del Pacífico, sin número. Dice, giro depósito de bebidas alcohólicas, la que ha sido tramitada, dice en esta dirección a nombre de Alba Andrea Carrasco Acevedo. La misma situación anterior, sí, que se repite acá para que la sometamos a votación. También. Concejal Richard. Aprueba el cambio. Concejal Alejandro. Lo mismo que el anterior. Ya, se abstiene también. Concejal Rodrigo. Aprobo. Concejal Michael. Se aprueba. Concejal Lorenzo. Aprueba, alcalde. Concejal Carlos. Se aprueba, alcalde. El memorándum 35, no sé si la mala lectura ustedes lo tienen todos, es en relación a los permisos, dice la de la señora directora de renta, junto con saludar, informa usted que se ha recepcionado acuerdo de consejo, toma la sesión ordinaria número 3, de fecha inicial 01-2023, en que autoriza a la Junta de Vecinos de Carrizal para que realice un baile el día 28 de enero con venta de bebidas alcohólicas en el estadio de Carrizal. De acuerdo a lo anterior y a los procedimientos establecidos para este tipo de permiso, se confeccionó el oficio número 8, dirigido a Celine Donman Pérez, Oficina Comunal, Acción Sanitaria y Constitución, en el que esta autoridad estampó lo siguiente: no procede emitir informe sanitario, pues no cumple con las disposiciones del Supremo número 10-2010 del MinSal. Por otra parte, existe el oficio número 1143, del 8/07/2022, de la Seremi de Salud Región del Maule, en que instruye el cumplimiento del decreto número 10-2010, que aprueba reglamento de condiciones sanitarias, ambientales y de seguridad básica en los locales de uso público. Dicho decreto fue recepcionado en Alcaldía el 14/07/2022 y en su segundo párrafo señala, se deja establecido que es de responsabilidad de los organizadores de los eventos, incluidas las municipalidades, entregar a los expositores las condiciones sanitarias básicas requeridas para el funcionamiento de estos puestos de venta de alimentos transitorios autorizada por la autoridad edilicia. Bien, bueno, aquí está don Julio, el presidente de Carrizal. Entiendo que ustedes también trasladaron ahora a febrero, al 25 de febrero, ¿cierto? Ya. Entonces, concejales, autorización para que don Julio nos comente un poquito la actividad. Don Julio, por favor, nos da su nombre y el cargo para que quede registro. Ya, mi nombre es Julio Olave y soy presidente de la Junta de Vecinos de Carrizal y venía a exponer el tema que pasó con el, bueno, ahora extendiendo el asunto del permiso de alcohol, porque no fue otorgado para cumplir esa actividad. No lo dieron el permiso sanitario, a pesar que yo soy nuevo en el cargo, no tenía idea cómo hacer el proceso, cómo se gestionaban todos los trámites. A la vez hicimos ahora una nueva carta solicitando el cambio de fecha para el día 25 de febrero, y por eso estoy acá, para ver en terreno cómo son los pasos a seguir, qué es lo que hay que cumplir, cuáles son los parámetros, en qué fallamos, no sé. Pues, entonces, como nuevo, quiero ver qué puedo aportar para que se cumpla el permiso, para que se realice la actividad el día 25. Sí, bueno, dentro de la correspondencia, aquí está también la carta suya. El día 26 fue otorgada. ¿25? El 26 de febrero. De enero la enviamos. Sí, pero perfecto. La recepcionamos de nuevo, la enviamos una carta nueva, solicitando la modificación de la fecha de actividad. Don Julio, pero nos referíamos a la fecha que viene ahora, la que ustedes están solicitando, 25 de febrero. 25 de febrero, ya. Correcto. Perfecto. Bueno, nosotros como consejo, la facultad que tenemos es, cuando hay venta de bebida alcohólica, nosotros tenemos que autorizar o negar el permiso. Uh-huh.
todo el tema sanitario lo tiene que ver la organización y se tiene que hacer responsable del mismo ante cualquier situación. Eso lo tienen que prever ustedes. ¿Ya? Nosotros llegamos hasta el tema de la autorización de la venta de bebida alcohólica. A eso llega la carta acá. Ya. Sí, pero no es que paguemos después. Concejal Michael. No, para complementar, lo que pasa es que las últimas solicitudes que se han enviado ha habido problemas con el tema de sanidad. Porque para que le otorguen el permiso de patente tiene que venir el sí, pero sanidad igual está un poco medio estricto. Está súper estricto con algunos permisos y se han bajado varias eventos y incluso el tema de los galgos también se bajó en algún momento por el tema que sanidad no permite. Pero eso fue porque no tiene resolución sanitaria. Concejal Carlos. Gracias, alcalde. Don Juan, yo creo que, bueno, alcalde, acá pienso que usted tiene que acercarse rápidamente y ver qué es lo que necesita, en qué le están pidiendo. Generalmente son el tema de los baños. Sanidad exige una cierta cantidad de baños, ya sean químicos o si tienen ahí, en este caso, el estadio, porque va a ser ahí en el estadio, para que ellos vayan a revisar. O decirle, ¿sabes qué? ¿Cuánto es la cantidad de baño mínimo que podemos colocar, que necesitamos, qué sé yo, para que pueda otorgar el permiso? Porque otras veces se ha entregado el permiso, alcalde, cumpliendo la normativa que exige sanidad, en este caso, en temas sanitarios. Entonces yo creo que la sugerencia mía es que vaya a sanidad a decirle que ustedes van a tener van a hacer un evento por la semana de Carrizal, qué sé yo, y cuáles son las exigencias mínimas que tienen que cumplir para en tema sanitario. Y dentro de eso yo creo que van a estar los baños. Y ahí no sé si, alcalde, el municipio podrá ayudar a financiar este tema de los baños. Es la única actividad que va a tener Carrizal. Este año no hubo semana carrizalina, no hubo nada. Entonces creo que es bueno, en este caso, ayudar especialmente a las comunidades que están más aledañas y que llevan por años, por toda la vida, una tradición de hacer su semana carrizalina, de hacer sus actividades, y que este año se ha visto frustrada, en cierto modo, con todas las actividades que han habido por producto de factores, a lo mejor externos, qué sé yo, que no se ha podido realizar. Entonces, alcalde, yo creo que creo en este caso que así como se le dan apoyo a otras organizaciones, a otras actividades, la Junta de Vecinos de Carrizal y el pueblo de Carrizal también se lo merece, que le brindamos todo el apoyo. Eso, alcalde. Bien, don Julio, entonces, el tema, le insisto, nosotros vemos el tema del permiso de la venta de alcohol y el tema sanitario lo tiene que resolver la organización y junto con el tema de la responsabilidad si ocurre alguna situación que esté más allá de lo normal. Eso es como el tema general. Y veamos el tiro, ¿sí? Sí, es bueno señalar, alcalde, que de acuerdo a lo que la disposición que cita Jimena, el oficio de la Seremi, señala que debe ser con 15 días de anticipación, entonces en eso topan, 15 días hábiles. Entonces dice, el proyecto debe presentarse ante la autoridad sanitaria. Entonces es conveniente que exista un protocolo, a lo mejor en patentes, que este proyecto se presente ante la autoridad sanitaria y cuando esté autorizado, venga acá. Entonces, estamos utilizando acá y los 15 días son la próxima semana. Entonces, no alcanzan por tope. Entonces, es bueno poder tener un protocolo y poder tenerlos antes para poder autorizarlo. Pero de parte nuestra, bueno, lo vamos a someter igual a votación ahora. Ahora, claro. Y igual queda la instancia del tema sanitario que lo vean directamente ustedes. Ya, esto queda frente al hospital. Ya. Sí, fue el otro día. Cuando fue la vez que me rechazaron el tema del alcohol, la patente. La pregunta es, ¿necesito una carta o voy a ir personalmente a hablar con la persona encargada ya? No, es que necesita... No sé cómo es el procedimiento. Claro, claro. La idea, don Julio, es que se acerque ahora a patente y para ver cuál es el... para que lo podamos ayudar nosotros también, si tiene que llevar algún documento o algo, para que lo pueda presentar. Ya. Que, alcalde, que hay patente, le van a decir, necesitan el acuerdo del consejo aprobado para mandar la documentación, entonces también están... Está bien, pero nosotros terminamos el consejo en una hora más, dos horas más, y usted va con el acuerdo acá y lo que le van a pedir es el tema relacionado con lo sanitario, básicamente, eso es lo que... el agua y todo ese tipo de cosas. Contamos con claro. Todo eso. Contamos pero por eso agua y hay que agotar toda la gestión. Vale. Por favor. Okay.
Entonces ahora veamos el tiro la carta. Sí, señor presidente, es importante, no sé, que la comunidad como nos está escuchando, que también ellos sepan que tienen que hacer todas sus solicitudes con anticipación, porque muchas veces de una semana para otra están pidiendo los permisos, entonces se van a encontrar con el problema, de acuerdo a lo que dice medio higiene mental. Sí, buen punto ese. Pedirle a toda la comunidad que cuando se armen estas actividades son 15 días hábiles, ¿cierto? Hábiles. O sea, habría que, como dice Control, primero el tema sanitario, ir a patente, y de patente nos pasan acá al municipio la actividad. Bien, veamos al tiro, señora, para que don Julio quede liberado y pueda... La Junta de Vecinos, entonces, de Carrizales, ellos están solicitando autorización para efectuar un baile el día 25 de febrero a partir de las 21 horas hasta las 4 horas, dice... Y también están pidiendo una orquesta que amenice la fiesta, amplificación y carpio y sonido. ¿Y esta la van a realizar en la cancha? Sí, correcto. En el estadio, porque eso es otra cosa importante, que muchas veces la solicitan y no señalan en qué parte lo van a realizar. También hay un problema tenemos con patente. Tiene que estar clarito porque si lo visitas a higiene ambiental. Entonces, en la cancha lo harían ustedes. Ya, correcto. Entonces, en votación, señores concejales, la autorización de parte nuestra para la Junta de Vecinos de Carrizal para la venta de bebida alcohólica para el eventual bailable fiesta para el 25 de febrero del 2023. Concejal Richard. Se aprueba, alcalde. Okay. Concejal Alejandro. Aprueba, alcalde. Concejal Rodrigo. Apruebo. Concejal Michael. Se aprueba, alcalde. Concejal Lorenzo. Aprueba, alcalde. Concejal Carlos. Se aprueba, alcalde. Nos vamos para Carrizal. Disculpe, ¿le puedo hacer una pregunta? El tema, ya que estoy acá, para aprovechar la oportunidad, habíamos mandado una carta solicitando el tema de los letreros para los pasajes de Carrizal. No sé si la recepcionaron, no sé si sí, la tomaron, porque es la primera que la tomaron. La enviamos a Tránsito, don Julio, para que ellos nos ayuden a la confección. Ah, ya, ok. Vale, gracias. Sí. Esta es la respuesta que está dando la Dirección de Administración y Finanzas a una solicitud del concejal Díaz. Dice que en respuesta a la 32, Secretaría Municipal, por informe de ingreso municipal en el pago de contribuciones por concepto de derecho de aseo domiciliario. Ahí está informando el aseo domiciliario se enrola 194.741.101 pesos. Eso es lo que... ¿Se complementa el acuerdo que la alcalde? Sí, concejal. Bueno, aquí estaría faltando solamente el informe de dirección de aseo en nato. Y así tendríamos toda la información con respecto a los ingresos que tiene que ver con derecho de aseo. Eso. ¿Ya? ¿Renta informó? En estos casos finanzas por el tema de contribuciones. Sí. Informó patente por el concepto de derechos de patente y falta sello ornato. Que no se había solicitado sello ornato. No se solicitó. Sí, pero bueno, pidámoslo. Pero yo entiendo que es la misma. Estos son los distintos derechos de aseo que se reciben por las contribuciones, que se pagan por las patentes, y ahora tú estás pidiendo lo que se paga directamente en el municipio a través de sello ornato. Así se solicitó la primera. Sí, esta información al 31 de diciembre de 2022. Ya, extendamos la solicitud, señora Alda. Entonces, ¿cómo sigue el acuerdo? ¿Qué dirección de aseo? Solicitar, claro, a la dirección de aseo y ornato los ingresos por el concepto de aseo. Derecho a aseo. Derecho a aseo. Concepto de derecho de aseo. Tenemos el ordinario 106, también el mismo tenor de lo que estuvimos hablando de todo lo que requiere el servicio de salud para los eventos. Sí, Gustavo, me deja hacer un pequeño comentario. El oficio 106 de la Seremi fue ingresado al municipio el 18 de enero del año 23. Señala que todos los eventos
aprueba un reglamento de las condiciones sanitarias, ambientales y de seguridad básicas locales de uso público. Son el control sanitario de todos los eventos masivos. Todo evento masivo de 3.000 personas requiere por parte de los organizadores pedir a la Seremi a través de la página web a realizar todos los trámites para poder ser autorizado. Y hay una cantidad de antecedentes que deben ingresar como el sistema de la eliminación de agua, el agua potable, limpia fosa, baño, etcétera. Entonces, este procedimiento que establece la Seremi para todo evento público, ahora van a tener que ser informados a través de la página web de la Seremi e informarlo, ¿no es cierto?, y llenar toda su información para tenerlo claro. Ese es el procedimiento que está estableciendo la Seremi. Y este ordinario fue elaborado en julio del año 2022. Sí. Bueno, aquí también es bueno hacer el alto y lo que decía la señora Alda antes, todas las fiestas, todas las actividades que se hagan van a tener que pasar por este formato. Y claro, entonces lo que esta línea de que, hablando, digamos, en el futuro lo que viene, todas las actividades que se realicen, primero pasar por el tema sanitario, luego acercarse al municipio y tercero al Consejo Municipal. Por lo tanto, va también a obligar a planificar con anticipación las actividades. Y eso me parece bien. Sí, y el acuerdo de hoy día, que las organizaciones son los responsables de la parte sanitaria. Sí, que aquí están. Sí. Por eso. Entonces, si aprobamos, claro. Son los responsables. Claro, si ustedes aprueban, claro. Sí. Ya, tengo el memorándum 37 de la coordinadora de la unidad de turismo municipal. Ella informa, dice que la actividad denominada gastronomía del puerto Maguillines se desarrollará el 19 de febrero del presente año en el sector puerto de Maguillines, por lo que solicita utilizar la venta alcohólica en el siguiente horario. 19 de febrero, dice de 12 a 22 horas. No alcanza. Afortunadamente, sí hay baños. Sí hay agua potable, no sé si están en condiciones. Sí, no, sí está en condiciones, pero... ¿Pero quién, señor presidente, quién autoriza? ¿Quién hace esto? ¿Un sindicato alguna cosa? Sí. Porque hay que autorizar el cinto, entonces estaría mal planteado. Sí. Adelante. Tiene que salir el nombre de alguien. Sí, yo solicito al Consejo que regresemos mañana esta carta, sí, para que venga nombre de quién, qué organización. Sí. Exacto, claro. Está la duda aquí. Ya, perfecto. Sí. Señora Alda, para que lo veamos pendiente, esto, por favor. Sí. ¿Ah? Sí, porque nosotros, está bien, apoyamos, pero no... Claro. No, apoyamos ahí, pero... Claro. ¿Sindicato? ¿Cuál de todos? Hay varios sindicatos. Sí. Ya... Bueno, la carta que voy a leer a continuación es de la Junta de Vecinos Coipué. Ellos están cambiando la fecha. Esta carta ingresó ayer, por eso no la tienen ustedes. Nosotros le habíamos enviado el viernes la que ingresó el 16 de enero. Ellos estaban pidiendo autorización para realizar un bingo bailable el 25 de febrero, desde las 20 hasta las 3 de la mañana del día 26. Pero ahora... Ellos están solicitando, dice que tengan que otorgar permiso para la realización de un bingo bailable con venta de alcohólica el día sábado 18 de febrero de 2023, a partir de las 20 horas hasta las 3 del 19 del mismo mes. La señalada actividad originalmente había sido solicitada realizar el día 25 de febrero, en los mismos términos y condiciones, pero por razones de disponibilidad de la orquesta que amenizará el evento, fue necesario adelantar en una semana. Eso. Sí, o sea, aquí vamos a tener líos por todos lados con esto. Pero hay, ojo, hay un... Sí, adelante. Habla de 3.000. 3.000 hacia arriba. Entonces ahí, no. Si logramos que vayan menos de 3.000... Porque no creo que allá lleguen 3.000 personas. Alcalde, y lo otro es que... 3.000 una. Sí. Además,
COI puede tener la Junta de Vecinos de tener la resolución sanitaria de la sede social. Sí, sí, si la tiene, si la tiene, si cumple, no tendrían mayor inconveniente. Pero que esta nueva norma que está aplicando, Carlos. Ya, nosotros remitámonos a la aprobación de la venta bioalcohólica y la organización se tiene que hacer cargo como lo hemos hecho siempre. Con la debida precaución de que de ahora en adelante las juntas de vecinos, clubes, quien desee armarlo, tiene que venir con... Claro, como estamos encima, porque esto... Sí. Ya, entonces, en votación, señores concejales, la actividad de COISPUE para el día 18, con venta de bebida alcohólica en su sede social. ¿Concejal Carlos? De todas maneras, alcalde. ¿Concejal Lorenzo? Vamos a bailar a COISPUE. Aquí dice, hay un detalle, dice hasta las 3, pero no aparece a las 3, ¿hasta cuánto? No sé si le aparece el mismo o está mal. No la tenemos nosotros. Dice hasta las 3 horas del día 19 del mismo mes, el acceso social de COISPUE. Sí. Eso está dice. Bien. Es que está ahí, hay un detalle. Pero se entiende que sí. Está ahí, sí. 3 a.m. a eso claro. Del día 20, decía a las 3, pero habla del día 26, del día 26. Pero a las 3 y media, 3:40, 3:45. No, pues si las 3 son las 3. Las 3. No, pero es que aquí dice bien clarito, mira, está mal editado acá. ¿Pero por qué está mal editado? Mira, 03. Si son las 3 de la mañana. Las 3 de la mañana, 3 un minuto ya. ¿Te pasaste? La hora son las 15. Claro. No, pero el que acá dice a partir de la 20, dice, está bien especificado, 20:00. Sí. Y aquí dice 03 nomás. Pero hasta sí, la 03. Pero obvio, porque estáis partiendo las 20 tienen. Pasadito las 12 de la noche, tienen que ir. 20 horas, po. Sí. Pero aquí le faltó el 00, po. ¿Pero por qué 00? Está bien. ¿La concejal Lorenzo? Sí, apruebo. ¿Concejal Michael? Apruebo. ¿Concejal Rodrigo? Apruebo. ¿Concejal Richard? Se aprueba el alcalde. ¿Concejal Alejandro? Aprueba el alcalde. Ya, perfecto. La Junta de Vecinos Amanecer, también de Forel. Ellos dicen, saludamos esperando que se encuentren bien, nos dirigimos a ustedes para solicitar la autorización para realizar las actividades de la Semana Forelina, que será los días 11, 18 y 25, el cual el último día se coronará la nueva reina de la Semana Forelina. Las actividades serán con venta de bebidas alcohólicas, para la cual solicitamos permiso y pedimos la máxima rebaja de este, ya que es a beneficio para arreglar nuestra sede. El inicio de las actividades será a las 20 horas, los días indicados, finalizando a las 4 horas del siguiente día. ¿Y dónde la van a realizar? En la sede social. Bueno, aquí está el mismo caso de lo anterior. Bueno, aquí está el presidente don Carlos, por favor, para que nos cuente un poquito más. Hola, buen día. Bueno, soy Carlos Varela Salazar, vengo desde la Junta de Vecinos Amanecer de Forel. Y como pedimos ahí, es el día 25 es el día como de cierre de la Semana Forelina. Ya hacemos la coronación y todo, pero el 11 y 18 son días que se le dan a cada candidata reina para que haga actividades, junte fondos y después estos lleguen a nuestra organización. Eso, por eso son 3 días finalmente. Y entendemos esta figura de... Entendí esto que hay que hacer estos pasos con este cambio de normativa, pero otras veces cuando yo he ido a sacar esto a las cosas sanitarias, yo llevo un papel del municipio para solicitar algo allá. Me entregan algo acá primero y lo llevo allá. Eso es el tema. ¿Ah? Eso fue lo que dije recién con Carrizal también. Ya. Que necesitan sacar el acuerdo y el acuerdo mandarlo para allá después con toda pero la documentación. Delante cuando dijeron lo de los pasos, lo dijeron que tenían que ser a la inversa. Pues, o sea, primero salud, después municipio y después consejo. No, es que no te van a tomar en cuenta. Por eso, no, si entiendo. Pero eso es lo que digo. Que... No, si tienen que pedirlo con anticipación. ¿Ah? Sí, eso es. No, pues sería... ¿Ah? Es que yo entiendo tu figura, alcalde, lo que dijo César, que antes que ingrese la solicitud acá, debiera patente, llegó la solicitud,
cumple los requisitos y lo aprueba el consejo o no lo aprueba. Entonces, es que patente concejal no va a enviar ningún documento no. si el consejo no ha aprobado. Eso, finalmente el sí. consejo tiene que ser el primero, por lo que entiendo, ¿no? Sí. Lo que tiene que hacer la institución es, con la misma documentación que a nosotros nos envía el consejo, ir a salud. Y le explicar lo que van a hacer, la actividad. Ellos van a tomar las medidas, estamos hablando un mes y medio antes de la actividad, un mes, no sé. Y con eso vienen a Patente, y Patente nos va a pedir a nosotros permiso aquí del Consejo Municipal para la venta de alcohólica, que hasta donde nosotros somos responsables como consejo. Lo demás se lo ve la organización con salud. Ya, entonces, ¿no debiésemos enviar más solicitudes al consejo? No, solo no. Tiene que mandarla para acá. No, vale. Lo que va a sacar. Entonces, ¿cómo Patente va a ver con ustedes? Lo que va a sacarlo, información que Patente vaya con el consejo. Alcalde, permiso. Sí, lo que va a sacarlo es que cuando uno va a hacer un evento, uno se acerca antes de, incluso antes de probar el hacer aprobado por el consejo, decir, ir a sanidad, decirle, sabes que nosotros queremos este evento, cuáles son los requisitos que nosotros tenemos que cumplir. Entonces ahí tú adjuntas una carta que dice, sabes que nosotros en este evento vamos a contar con baños químicos, vamos a contar con esto, para tantos baños químicos, tanto para hombres, tanto para mujeres. Cumplir las normativas, que eso es lo que en fondo te está exigiendo sanidad. O sea, exige que cuando hablan del proyecto, qué sé yo, que diga, ¿sabes qué? Pues nosotros vamos a tener, no sé, 1,000 personas y para eso vamos a contar con 5 baños de mujeres, 5 baños de hombres, tanto a la mano, tanto a la plato, qué sé yo. Eso es lo que, eso es lo que los fondos pide Sanidad. Entonces, cuando tú ingresas eso, ya la carta Sanidad, que tú vas a cumplir con eso, Sanidad después te va a ver si tú, día antes, estás cumpliendo lo que tú, el acuerdo que tomaste con el tema sanitario. Eso es todo. Alcalde, propongo hacer un protocolo con el salud. ¿Por qué? Porque esta normativa, la última, dice que se ingresa a la página web directo. Entonces estamos entrando en varias cosas. Entonces, propongo hacer un protocolo con Patente, con la Seremi y con la gente de higiene para poder establecer los procedimientos claros, cómo poder proceder al respecto. César, ¿te puedo hacer cargo de eso, porfa? Para que lo tengamos, lo subamos también a la página, a la red, que la gente y las organizaciones sepan de aquí en adelante cómo, qué es lo que nos están exigiendo en el fondo. Presidente. Sí, concejal. Con respecto al mismo tema, yo creo que a lo mejor en este caso Higiene Ambiental o Sanidad tienen ellos un protocolo, quizás, donde para actuar ellos necesitan la aprobación del Consejo primero. Y yo creo que debe ser así. Entonces, a lo mejor estamos pero dando vuelta a la tortilla. Pero ahora habla de proyecto, habla de un proyecto y de habla. Sí, Rodrigo, pero eso pasa cuando te van a entregar, ellos piden algo formal que vaya al municipio para ellos verificar. Pero siempre se junta, y yo te lo digo por experiencia, cuando hemos hecho las actividades Ponte Rodeo, que nosotros adjuntamos ahí una carta donde decimos vamos a tener, no sé, esperamos recibir 500 personas, vamos a contar con tantos baños químicos, con cuánto esto, para que ellos después van simplemente con eso, verifican que se están cumpliendo lo que se prometió y lo que se dijo ahí en la carta, y así evitamos una multa, qué sé yo. Una pregunta, disculpe, ¿y esto es para todo tipo de evento, aunque sean 100 personas, o sobre los 3.000, como decían no, delante? Todo tipo de evento. ¿Ah? Todo tipo de evento. Ya, okay. Todo tipo de evento. Bien, en votación entonces, señores concejales, lo que nos pide el presidente de Forel, que está ahí, él entrega las actividades que van a hacer, están bajo el concepto de tener una reina para hermosear y mejorar todo el sector, y nos pide la autorización para el baile con venta de bebidas alcohólicas el día 25, 18. 11, 18 y 25. Todos los sábados. Como le expliqué, 11 y 18, es 11 se le entrega el día a una candidata y el 18 se le entrega el día a otra candidata. Y ellas pueden hacer, ellas hacen la actividad ese día, y ellas generan recursos. Y la actividad que nosotros como organización montamos es la del 25. El 25. Sí. ¿Son todos bailes? Sí, finalmente todo es lo mismo. O sea, la diferencia es que la del 25 nosotros al municipio le pedimos apoyo con una... Esto es la orquesta, lo que pedimos siempre, pues los robamos y todo esto. ¿Pero la venta de alcohólica va a ser todos los sábados? Sí, porque finalmente la gente lo que le deja realmente es el alcohol, lamentablemente. ¿Quién se hace responsable? ¿La Junta de Vecinos en este caso o las candidatas? La Junta de Vecinos, porque ella está solicitando. Junta de Vecinos.
La Junta de Vecinos está solicitando la actividad, entonces ella es responsable. No, es que en el fondo nosotros estamos entregándole le estamos entregando el permiso de esta alcohólica a la Junta de Vecinos. Por eso te digo yo, Carlos, ¿la Junta de Vecinos se hace responsable en caso que pase algo o las candidatas? No, la Junta en verdad, porque se marca todo dentro de actividades de la Junta de Vecinos, entendemos. Sí. O sea, ya. No enredemos el tema. Entonces, se complejo la cosa. Ya, entonces se somete a votación la autorización para 11-18-25 en Forel con la venta de alcohólica, dejando claro que el responsable es la Junta de Vecinos. ¿Ya? Ese es el acuerdo. En votación, señores concejales. ¿Concejal Carlos? Sí, alcalde. ¿Concejal Lorenzo? Sí, alcalde, pero me gustaría felicitarlo porque al final, al cabo, es un beneficio para su propio Junta de Vecinos. Y al cual, el señor alcalde nos ofreció cosas. ¿No? Perdón, todavía estoy en otro término. Por favor. Al cual es algo que también lo alivia a nosotros, o sea, hay que mirar el lado positivo, así que apruebo. ¿Concejal Michael? Se aprueba, señor alcalde. ¿Concejal Rodrigo? Apruebo. ¿Concejal Richard? Se aprueba, alcalde. ¿Concejal Alejandro? Apruebo, alcalde. Ya, el acuerdo es a la Junta de Vecinos, que les quede claro, por ejemplo. Sí. Quedó claro. Ya, también aquí el Club Deportivo Barrio Acevedo, ellos dicen que del 11 hasta el 19 del mes en curso celebraremos nuestra tradicional Semana Putucana en nuestra localidad, en la que tendremos diversas actividades para nuestros habitantes y quienes nos visiten, donde nuestro propósito es invitar a la familia, ya sea a nivel de Junta de Vecinos, comunidades tradicionales, villas, poblaciones, clubes deportivos y público en general. Bueno, ellos están solicitando autorización para realizar un baile con bebidas alcohólicas en el patio techado del Liceo Rural de Putú, el viernes 17 de febrero desde las 22 horas hasta las 4 de la madrugada del día sábado 18. Y el día sábado dice, lo mismo, el 17 y el 18. Sí, el día 18 desde las 22 horas hasta las 4 del día domingo 19. Viernes y sábado. Ya. Esto es lo mismo que lo anterior, que los tres lugares que hemos tocado ahora, quien se hace cargo es en este caso, el Club Deportivo Barrio Acevedo de la actividad. Nosotros entonces sometemos a votación la venta de bebida alcohólica de ese día, viernes y sábado, hasta las 4 de la madrugada, 4:00, como dice acá, para que nuestro concejal Lorenzo quede conforme. Sí. Concejal Richard. Me asalta solo una duda. Sí. El colegio. Donde yo sé, el colegio. Sí, los colegios no se pueden expender bebidas alcohólicas. Pero lo han hecho en otras ocasiones. Y ahí, por eso. Que no podemos caer en el que todo el tiempo. Si estábamos cayendo en una falta. Pero no es un horario de escolaridad. Pero es un colegio. No lo pongamos tan cuadrado y tan estricto. No. O sea, sí, es que al final las multas llegan al municipio igual, colega. Sí, y ya hay algunas. Vamos a hacer la consulta. Sí. Votemos y vamos a hacer la consulta porque igual ahí han aparecido post pandemia normas que antes no estaban para los distintos ministerios y ahí donde para que no quedemos atrapados ahí. En votación entonces, señores concejales. El concejal Carlos. Se aprueba, alcalde, de todas maneras. Ah, de todas maneras, ya, eso es lo que. Concejal Lorenzo. Aprueba, alcalde. Concejal Michael. Se aprueba. Concejal Rodrigo. Apruebo. Concejal Richard. Me abstengo mientras no sepamos qué es lo que pasa con la utilización de los establecimientos educacionales. Concejal Alejandro. Totalmente de acuerdo, me abstengo. Ya. ¿Cómo? ¿Se abstiene? Se abstiene, sí. Pero para eso yo creo que también tiene que estar de acuerdo el director del establecimiento igual. Sí, pero por eso vamos a preguntar. Antes de llegar acá. Vamos a preguntar. Señor presidente, entonces si sacamos el acuerdo en el patio techado le ponemos igual, Liceo Rural de Putú. ¿Falta su voto, alcalde? Sí, apruebo también. Sí. Yo siempre lo doy para aprobado porque él lo bueno. ¿Le ponemos techado, el patio techado? Sí. Ya. Sujeto consulta. Pongámosle el paréntesis. Ya.
Sellado, sujeto a consulta. Aprobado. Ya, esa es toda la correspondencia que tengo por hoy día. Nos queda pendiente la una. Ya. Vamos a los incidentes. ¿Quién desea partir? ¿Usted, José Carlos? Alcalde, el otro día vino el ministro de Telecomunicaciones a Constitución. Subsecretario de Telecomunicaciones. ¿Cuál fue la respuesta que dio a la comunidad por el tema? La verdad que en términos bien concretos, la prestación de servicios está en manos de privados, que son las empresas que todos conocemos. Vino una modificación importante de aquí a 3 años. Están extendiendo la red eso se va a licitar el servicio, si va a ser, tienen que licitarlo las empresas que están involucradas en el mercado, cuál de ellas lo va a tomar. Y el segundo acuerdo que quedó claro es que nos vamos a reunir, estamos buscando una alternativa y reunión en este momento con los ejecutivos de Entel, porque ellos también han dejado de, por lo que los propios vecinos manifestaron, han dejado de, la mantención la tienen muy descuidada de todo lo que es la zona sur, puntualmente donde hay más dificultades. No hay una licitación, o sea, se terminó la licitación que hay, porque ellos tenían una licitación también en ese lugar, a través del gobierno. Claro, pero eso se en este proceso de transición son los 3 años que vienen de aquí en adelante. Eso fue como el resumen de toda la conversación. Sí, vecinos de la zona norte, de la zona oriente, de la zona sur, manifestaron su... Quiero apuntar, alcalde, a dos temáticas. Dejar claro que yo anteriormente, cuando en primer periodo de concejal, acompañado del consejero regional César Muñoz, fuimos a la Seremi de Transporte y Telecomunicaciones y tuvimos una reunión en Talca con la Seremi y gente de Entel. Y usted sabe que las empresas son números, son cifras y son eso, dijeron. Prestamos el servicio, no, la localidad es demasiado chica y por lo tanto mayor inversiones no vamos a hacer, no es rentable. Y en el fondo eso es. Pero para donde yo quiero apuntar es por la problemática que se produce en la posta. Lo complejo y lo complicado que es, alcalde, no tener internet en las postas rurales. Por el tema de la pedida de horas que se pierden, qué sé yo, con toda la problemática que se requiere. Entonces, mi sugerencia y mi solicitud es si se pudiese colocar internet satelital, que no tiene un gran costo, en las postas rurales, porque yo creo que ahí podríamos solucionar mucho el tema de la señal, de la pedida de hora, del uso constante y la necesidad que se requiere en las distintas postas el internet, alcalde. Yo creo que eso, estúdielo, véalo, sería la solución, porque lo otro, esperar una solución de parte de la empresa o de parte del Estado, qué sé yo, es un proceso largo que puede durar 4 o 5 años, qué sé yo, o más. Entonces, y la necesidad está en este momento. Entonces, alcalde, ya no son los tiempos de antes, no son los costos de antes. Creo que hay una empresa, me la nombraron en inglés, yo soy malo para el inglés, así que... No lo voy a nombrar, alcalde, porque soy muy malo para el inglés, así que no lo voy a hacer. No, Starlink, no sé cuántito, en la empresa. Entonces, alcalde, pero más allá, el tenor es ese. Yo creo que en todas las postas y estaciones rurales se requiere, es importante el internet,
para mejorar, ayudar a mejorar el tema de solicitud de hora, de solicitud de muestras de exámenes, de controles, qué sé yo, y no se pierdan alguna hora. Entonces, mi petición es que estudien, lo vean, el tema del internet satelital en las postas rurales. Se hizo, concejal, junto con el subsecretario estaba la Seremi, y se hizo para las 10 postas rurales que tenemos en la comuna. ¿Ya? Tenemos que postularlo a fuente de financiamiento de la propia, de la Subtel, y a través de ellos se va, lo vamos a tratar de sacar. Para las 10 postas rurales, porque ahí habían vecinos que plantearon el mismo tema de San Pedro y Lagunilla, que tenían muchas dificultades, y por eso fue la razón por la cual se solicitó. Ya, entonces, pero se conversó, sí. Se vio el sí. Tema que es lo que a mí me preocupaba. Sí. ¿Mm? Qué bueno. Alcalde, me gustaría en el próximo consejo tener un resumen y una mirada y una evaluación cómo le fue a los alumnos en la PTU, la prueba de actitud, el 2022, cómo lo fue en los colegios municipales. Y a la vez, felicitar al Colegio de Constitución, porque fue el primero de la región, y quiero ver si podemos tomar el acuerdo consejo y mandarle una carta de felicitaciones, el primero de la región y el 52-54 a nivel nacional como colegio. ¿Ah? Entonces, quiero pedirle a ver si por acuerdo consejo mandamos una carta felicitando al Consejo Municipal al Colegio de Constitución, que han tenido un gran logro, que lo siguen manteniendo, un gran nivel para nuestra comuna, y lo otro, ver la mirada, no sabemos los resultados, ver la mirada, cómo les fue a los alumnos de los liceos de Constitución en el tema de la prueba. Ya, vamos a pedir ahí el informe a Educación, que nos entregue los resultados del proceso 2022. Por favor, alcalde. ¿Sí? Lo otro, ¿hay una visita al Teatro Municipal, alcalde? Cultura la está programando con la corporación para invitar a todos ahí, a todos los actores del teatro, de la pintura, de todo. No, no hay fecha todavía. Hoy día hay reunión a las 6 de la tarde y ahí seguramente se va a tocar el tema. Pero que sea una visita guiada, eso es lo que se quiere. ¿Ya? Para conocer todo. Y lo último, alcalde, y una inquietud y una... ¿por qué se cambió la modalidad a los de contrato a los honorarios? Antes siempre existía los honorarios, los contratos de honorarios eran anuales, ahora se hizo por 6 meses. Quiero saber la explicación técnica, por qué usted tomó esa medida para hacerle un contrato a todos los honorarios de la municipalidad por 6 meses. Bueno, César, tú nos puedes adelantar algo, pero simplemente, concejal, se debe a todas las dudas que se generaron tanto con la ley como con la Contraloría, que hasta el 28 de diciembre no teníamos claridad. Entonces no podíamos seguir esperando más y se tomó la decisión, y de ahí se va a retomar nuevamente lo tradicional, que era anual. Pero para destrabar la situación que había, se tomó esa decisión, porque no podíamos seguir esperando más. ¿No por un tema financiero, presupuesto? No, porque en el fondo esos recursos están, pero tiene que ver única y exclusivamente con la normativa que nos estaba apretando, la Contraloría y después la ley. Durante todo el año se nos dijo una cosa y a fin de año nos cambiaron, vuelve a la normalidad en el fondo. Eso fue lo que ocurrió. César, por favor. Bueno, antes de que salieran las leyes 21.516 y ley de que aprueba el presupuesto del sector público y la ley 21.526 que aprueba el reajuste del sector público, existía una normativa de la Contraloría que dijo que a contar del 1 de enero del año 2023 todos los contratos honorarios a suma alzada pasaban a contrata. Y ahí generó un conflicto enorme y hay una confusión enorme con ese dictamen de la Contraloría que estuvo todo un año dando vuelta. Entonces ese dictamen quedó con la publicación de la ley 21.516, ley de presupuesto del sector público, se echó por debajo porque dijo la ley, dice,
van solamente a pasar algunos cupos, habla de 5.600 cupos, 6.200 cupos ya, que pasan en todo el país. Después establece un procedimiento, un mecanismo, honorario a suma alzada. Sí, pero estamos hablando, ahí está exclusivamente hablando de la cuenta 2103. Sí, perfecto. ¿Qué pasa con la cuenta 2103? Voy avanzando. 2103, honorario a suma alzada. ¿Qué pasó en el municipio? No había ningún contrato honorario de suma alzada con más de 2 años. Existía uno que fue la Patricia Pastén, que estuvo medio año el año pasado. ¿Y qué es lo que sucede? Que en salud sí estaban. Po. En salud sí habían y existen, la mayoría de los contratos de salud eran honorario a suma alzada 2103. Entonces, eso se debería haber canalizado mediante ese procedimiento. Y después, ¿qué dijo la ley que fue publicada el 28 de diciembre, la ley 21.526 del reajuste del sector público? Dijo, y viene a dar un descanso a la municipalidad, y dice, ojo, que ustedes todas las cuentas que imputan el 2104 pueden contratarlo. Pueden contratarlo igual que el año pasado. Después dice, todas las platas que vienen de afuera con recursos externos, como por ejemplo el OPD, Senda u otros que vienen financiados con recursos externos, usted también los puede contratar directamente, sin ningún problema. Después dice, todos los platas que vengan del Ministerio de Salud de programas externos, igual los puede contratar. Sí. Y antes estábamos impedidos porque decía, si usted contrata labores habituales, se va a ver en una disyuntiva enorme y quien firme va a ser responsable de esos pagos. Entonces había todo un miedo, un susto. ¿Qué pasó en diciembre? El alcalde se juntó con todos los asesores y establecieron, antes que salieran estas leyes, establecieron un procedimiento y señalaron, vamos a hacer un programa comunitario, vamos a hacer lo que no sea labor habitual, etcétera. Pero eso todo quedó en diciembre, a fin de diciembre quedó todo sin efecto. Entonces sí permite al municipio poderlos contratar. Entonces eso existió antes. Y ahora el alcalde que va a hacer en junio tiene que rectificar algunos errores que puedan haber, los va a tener que subsanar. Pero hoy día estamos facultados. Ahora, si no podemos contratar nosotros ningún contrato a la 2104, ningún contrato a la 2104 que sean labores habituales. Ahí sí que nos vamos jodidos. Podemos renovar los contratos que estaban anteriores. Dice, renovar o aquellos que se han ido, podemos recontratar a personas que se hayan ido. Pero estaban en diciembre del año pasado. Entonces, es una normativa bastante compleja. Eso es. Sí, alcalde, yo entiendo eso. Leí la ley, el artículo 75 de la ley es clarito, y el 77 también es clarito, muy claro. El tema que esto lo perjudica enormemente a los funcionarios, alcalde. Completamente, lo que se hizo, completamente lo esto. Primero, sienten una inestabilidad laboral. Aunque se diga que se van a recontratar, ellos pierden una estabilidad laboral, una proyección como familia, como persona, en todo ámbito económico. No pueden pedir un crédito, no pueden proyectarse, porque si le piden el contrato donde vaya, una casa comercial donde vayan, le van a pedir el contrato de trabajo y tienen 6 meses, por lo tanto, automáticamente se les cierra la puerta. Ahora, si la ley lo permite, y se están haciendo ahora los contratos, y aún no se han firmado todos los contratos, por lo último, hacerlo ahora, alcalde, y colocarle un anexo que se extiende el contrato hasta el 31 de diciembre. ¿Por qué? Porque hay que pensar también en la persona que está trabajando en el municipio, en los trabajadores de la municipalidad, en su estabilidad, en su proyección como familia, en su proyección como persona. Entonces no puede ser que le podamos cortarla, en este caso, trabarle las manos en parte si ellos tienen una necesidad. Hay que ponerse en todos los casos. Si ellos tienen una necesidad y necesitan, comprar algo, encalillarse, qué sé yo, pedir un crédito, pedir una tarjeta de crédito, no lo pueden hacer, alcalde. Estamos atentando contra las personas que trabajan dentro de esta modalidad, dentro del sistema, alcalde, de trabajo. Y así la gente va a estar psicológicamente, no está funcionando bien, no está trabajando bien. Aunque usted diga, va a haber una continuidad, tampoco a los 6 meses a lo mejor pueden decir,
ok, no te necesitamos, no te vamos a renovar el contrato. Entonces, pensemos en el trabajador alcalde, pensemos en nuestros propios funcionarios para que trabajen sanamente y si la ley lo permite, ahora hagámosle la extensión con un anexo, la extensión del contrato. Es mi sugerencia, alcalde. Bueno, solamente dos cosas, concejal. Si usted dice que leyó la ley, es bueno también que lea la parte donde dice de que del 1 de enero en adelante, el presente año, el alcalde o alcaldesa que tome la decisión de cortar el vínculo laboral de cualquier trabajador tiene que pagarlo de su propio pecunio. Así de delicado el tema. Entonces, ningún alcalde va a echar a nadie. Por eso digo, la norma, la ley, es bien jodida, pero, bien complicada. Pero los seis meses entonces, se puede. Pero hacia los seis meses puede. Tampoco. Aquí está alcalde. Sí, no. Entonces, concejal, de ahí le doy la palabra. Entonces, lo que hay que aclarar aquí, concejal, y yo entiendo yo lo entiendo perfecto, yo he hablado con hartos funcionarios. Y todos están con la duda, con la incertidumbre, y se ha ido despejando el tema. Única y exclusivamente esto obedeció al apriete que tuvimos por parte de la Contraloría y por parte de la ley. Entonces la única forma de poder dar continuidad rápido y destrabar el tema administrativo interno fue esta solución que buscamos, que no es tan solo acá, en muchos lugares, pero aquí nadie va a echar a nadie, y por lo tanto, como ya se destrabó y los últimos días de diciembre la ley fue bastante clara, que la ley está por sobre lo que dice la Contraloría, el 28 de diciembre la ley ahí nos entregó ya facultades para decir esto sigue todo igual, se retoman un montón de condiciones habituales y por lo tanto no hay nada que temer, no hay ningún temor y no le quepa ninguna duda que no... Pero alcalde, sí está bien... Es que lo quiero aclarar para porque no, usted, no, pero alcalde, también perfectamente se le puede colocar un anexo al contrato, alcalde, y decir que llegue hasta el 31 de diciembre, y usted no va a ser perjudicado tampoco. Sí, por supuesto, porque ahora tenemos la claridad, pues, concejal. Por eso entonces, le digo, por eso, ahora por eso, mi sugerencia ahora, para todos los funcionarios, que son alrededor de 240 funcionarios, que están en este momento con esta modalidad, que se le haga un anexo de contrato. Y se le extienda hasta el 31 de diciembre, por todas las proyecciones, por todo lo que le significa a ellos, alcalde. Yep. Y así ellos van a trabajar de mejor forma, van a trabajar más tranquilo y se van a poner mayormente la camiseta por el municipio. Si en el fondo, si una persona cuando trabaja bajo presión, bajo me irán a recontratar, aunque se diga, me van a recontratar o no me van a contratar, qué sé yo. Ellos lo sufren, estas personas lo sufren todo el mes de diciembre. Siempre el mes de diciembre para todos los honorarios. Generalmente era complejo, delicado, qué sé yo. Y ahora tengan que hacerlo durante dos veces al año. Es más complejo psicológicamente. No tienen proyección de familia, no tienen proyección durante el año. Si, imagínense un profesional que tenga a su hijo que quiera... entre a la universidad y le piden el contrato para darle el crédito, y tiene un contrato a seis meses, ¿cuánto se perjudica? O sea, hay que ver todo ese lado, el tema de salud, de todo. Entonces, yo, mi sugerencia, alcalde, como la ley ahora lo permite, puéalo, evalúelo con su equipo técnico y hagamos esto una extensión de contrato por el bienestar de todos los funcionarios que están a horario de la comuna. Bien. ¿Concejal Michael? Bueno, para complementar más, como dice Carlos, igual súper bueno que haya tocado el tema, yo igual lo traía en tabla, pero no solamente son los contratos de seis meses, señor alcalde, los trabajadores honorarios perdieron muchos beneficios que tenían, se precarizó mucho menos los derechos de los trabajadores honorarios, y se le colocó este nexo, y se lo voy a leer al alcalde en los nuevos contratos. El prestador de servicio no tendrá derecho a ninguna otra prestación o beneficio. En consecuencia, no tiene derecho a indemnización por desahucio o término de contrato, ni a imposiciones provisionales, ni a ninguno de los beneficios propios de los trabajadores dependientes. Sin perjuicio de lo anterior, el mandatario debe efectuar cotizaciones provisionales como trabajador independiente para los efectos de previsión en la administración de fondos de instituciones de salud previsional. Entonces, señor alcalde, ¿qué pasa con estos trabajadores honorarios que están percibiendo... 357 mil pesos mensuales, señor alcalde? ¿Yo no cree que es muy poco para una persona que se saca la mugre todo el día, se levanta a las 6 de la mañana a tener limpia la ciudad?
Yo creo que eso ya tenemos que mejorar. Ahora yo converso con las personas, tampoco no se les va a reconocer la hora extra. Otro punto más importante, y no se la ha pagado. Y eso están súper preocupados porque muchas veces hacen hora extra y no se les paga, se les paga solo el sueldo. Entonces yo creo que tenemos que ver, hay que darle más beneficio a los trabajadores con este anexo que se le incluyó en el contrato. Es por eso que están súper preocupados. Porque no, porque dice aquí que no tienen derecho a demanda. ¿Y qué dicen? Yo trabajé 30 años aquí en la municipalidad, llevo 20 años. ¿Y voy a perder todos mis años de beneficio? Insisto, concejal, disculpe que lo interrumpa. Nadie lo va a echar, porque insisto, la ley es súper clara, pero es bueno que la lean, y ahí dice claramente que sí. Quien se hace responsable de si una persona se va, ahora es el alcalde con todas las personas que firman. Entonces, pero, insisto, quedamos apretados por un tema de espacio y tiempo con la ley a fin de año, que nunca se pronunció hasta el 28 de diciembre, y esa es la razón, no hay otra. Claro, el 28 de diciembre en el artículo 77 estipula que el alcalde podrá renovar los contratos. ¿Y qué dice? ¿Qué es renovar? Dejar el mismo contrato del año pasado. Eso. Sí, pero estos contratos se hicieron como el 15 de... ¿Cuándo hicieron firmar a la gente? ¿En enero? Esto, lo acaba de explicar el control, esto se definió la primera semana de diciembre, por ahí se tomó la decisión para no llegar justamente a esta altura sin tener los sueldos. ¿Y ahora qué pasa con el tema de su hora extra de los trabajadores honorarios? Todos los trabajadores que están en la área de operaciones, de todo, se les va a considerar la hora extra. ¿Y a ese Bernato? A eso me refiero, operaciones. ¿Se le va a considerar su hora extra? Sí. Alcalde, si bien en diciembre salió la ley, los contratos aún no todos no están firmados, no están hechos. Entonces tuvieron la posibilidad y se empezaron a hacer en enero. Tuvieron la posibilidad de... ¿Control? César, de haber hecho esto. A la gente se le pagó, ¿cierto? No, pero sin recién de que recién se le ha pagado, pero sin firmado los decretos todavía. Tengo entendido que Finanzas emitió algunos documentos el día viernes y ayer el lunes estaban depositando otros. Ya. ¿Pero sin los decretos? Estaban, yo he firmado como 240 decretos aproximadamente y aún me faltan por ingresar a mi oficina. Entonces, alcalde... la ley salió atrasado, pero después, a posterior se hicieron los contratos, alcalde, entonces se puede haber... Pero se puede agregar una cláusula, como bien lo dice usted. Yo creo que, alcalde, mi sugerencia y lo que le pido para cerrar mi incidente es que lo evalúe, lo reestudie, pensemos en el funcionario que está trabajando a honorario, que lleva muchos años trabajando a honorario. Pensemos en la tranquilidad de ellos y la proyección que puedan tener y le pueda colocar un anexo del contrato donde diga dura hasta el 31 de diciembre. Eso es la finalidad y ese es el objetivo de traer esta problemática acá al Consejo Alcalde. Muy bien. Concejal Rodrigo. Sí. Bueno, con respecto al mismo tema, yo creo que muchos teníamos esta inquietud para poder plantearlo en el Consejo. Yo también lo traía en los puntos varios, quizás Lorenzo y Juan y Richard también. Concuerdo mucho en lo que dice Carlos Cebolla con respecto a poder anexar la extensión del contrato para que quede mucho más tranquilo nuestros funcionarios municipales que están a honorario. Pero creo, alcalde, que aquí pasó algo que es importante también analizarlo y creo que es un poco de escasa información que tuvieron los funcionarios a honorario. Creo que eso dio a lugar a que mucha gente estuviese con incertidumbre, estuviese con muchas inquietudes y sobre todo en una fecha que es súper sensible para todos. Y como bien lo decía Carlos, cuando existe este tipo de incertidumbre y no hay claridad con respecto al contrato o con la fecha del contrato, hay muchas cosas que quedan pendientes. Pagos, matrículas quizás de personas que tienen hijos estudiando. Entonces, creo que para el próximo año, creo que la idea es que no vuelva a suceder esto y la información esté súper clara para los funcionarios municipales que están a honorario. Creo que la demora en el pago no había sucedido antes por tanto tiempo y creo que eso... ¿Cuál demora?
¿Cuál demora? Los pagos recién salieron ayer o antes de ayer salieron los pagos. La ley indica hasta el día 5 del mes siguiente, está todo dentro de la norma, no hay ningún atraso. Bueno, pero anteriormente no se había demorado tanto, como aunque esté dentro de la ley. No, incluso en los veranos anteriores se pagaba hasta fines de febrero y en marzo se pagó los honorarios. No sé, bueno, usted siempre saca ejemplos anteriores, pero hablemos de la realidad de ahora. Usted no puede dudar, alcalde, que hubo inquietud y incertidumbre en los funcionarios honorarios. Y usted lo sabe porque fueron a conversar con usted a la oficina también. Pero ese es otro tema. Bueno. Usted está hablando, mezclando temas. Bueno, pero eso es parte de la incertidumbre y la inquietud que tienen los funcionarios honorarios de la municipalidad. Y concuerdo plenamente de que hay que hacer los esfuerzos y quizás establecer un anexo para que queden garantizados y con la tranquilidad de que van a estar de aquí y que el contrato va a ser anual. Creo que eso es importante recalcarlo. Y lo otro, alcalde, le pido que usted dé la orden para que en circunstancias similares bajen la información oportunamente para que nuestros funcionarios municipales tengan claridad y garantía respecto a su contrato y a sus pagos. Creo que eso fue lo que revolucionó el ambiente en la municipalidad con respecto a los contratos honorarios. Y por eso le insisto que es bueno hacer un autoanálisis al respecto para que esto no vuelva a suceder. Y esto lo hablo en bien del municipio, en bien de nuestros funcionarios, porque como dicen por ahí, cuando un funcionario está tranquilo, trabaja mucho mejor y puede otorgar un mejor servicio a la comunidad. Y eso significa recuperar la mística en el municipio, que yo creo que un tiempo a esta parte se ha perdido un poquitito. Bien, incidente, es que toma incidente usted, bueno, para que sigamos con... Bueno, para terminar, ya que complementaron harto mis compañeros, señor alcalde, sería importante pensar ya que un trabajador perciba 400 mil pesos mínimo, señor alcalde, porque 357 mil pesos que perciben con el descuento honorario que se le hace, que es ahora creo que un 13%, es la nada para todo el trabajo que hacen, levantarse a las 6 de la mañana, mantener nuestra ciudad limpia, más ahora en verano que la basura aumenta el doble, el triple. Yo creo que ya deberíamos ir pensando, señor alcalde, por último, dejarlo en un mínimo de 400. Porque es muy poco. Yo he conversado con varios trabajadores y el año pasado, concejal, cuando llegamos, el sueldo mínimo era 350, 360 por ahí, y se subió a todos a 400 el año pasado. Sí, pero si ahora el descuento era el 13, señor. Y ahora, no, pero es que hable el sueldo bruto, pues, concejal, si hay que hablar la verdad. Pero todo y ahora subiendo. El sueldo mínimo se subió a 410 y también lo subimos al sueldo mínimo. También ocurrió. Entonces, es bueno que la información que se entrega esté respaldada. Pero ellos no perciben el sueldo mínimo, se le descuenta el 13%, pero, a eso le estoy diciendo. Pero esa es la ley, pues, concejal, ¿cómo no, nosotros vamos a pero por eso es para igualar a algo, bueno, que el municipio se haga cargo de ese 13%. César, el tema del 13%, el 13,01 se agregó ahora. Sí, pues, no, el municipio está cancelando lo que está a contar del 1 de enero, 410 el mínimo. Menos el 13. Claro. Al final perciben 357 mil pesos cada trabajador. Entonces, la nada. Menos los descuentos legales. ¿Quién vive hoy en día con 350 mil pesos? Nadie, entonces. Nadie, pero esa es la normativa, concejal. No, hay que hacer un esfuerzo, señor alcalde, más ahora con el tema de la hora extra. Yo he conversado con gente que barre la calle, que mantiene nuestra condición limpia, y ni siquiera se le ha pagado la hora extra. Y eso usted lo sabe. No la se le ha pagado la hora extra que han trabajado. Y ha sido mucha la pega ahora en verano. Demasiada. Incluso se le ofreció un bono para limpiarlo el tema de los shows y fue muy poco. Algunos aceptaron porque estaban muy jodidos de plata. Entonces, mínimo en verano debería haber un bono para la gente de Aseo y Ornato. Permiso, señor alcalde. Sí, concejal. Con respecto más o menos a la relación que estaba hablando aquí el colega Michael, yo creo que, claro, totalmente de acuerdo. Nadie hoy día sobrevive con 400 mil pesos y el tema es acá que se le descuenta, que le va a su imposición y todo eso que tiene que ver con el tema de descuento. Yo estoy de acuerdo de que se le pueda dar un bono a estos señores, como dice Mike, a lo mejor para el verano o un bono de responsabilidad, así también hacemos más responsables y trabajan de mejor forma nuestros. No quiero decir que están trabajando de más forma, porque yo me he dado cuenta cómo se sacan la mugre día a día barriendo las calles.
Y no sé, yo creo que tendríamos que pensar en un bono, no sé, como le digo, a lo mejor un bono de responsabilidad. No le estamos diciendo tampoco que algo inalcanzable, no le estamos diciendo que le vamos a darle 100 mil pesos en bono, pero algo que le sirva y le pueda amortiguar, porque hoy en día la situación está difícil. Yo creo que tendríamos que pensar en eso, señor alcalde. Esa es mi opinión. Ahora, alcalde, usted sabe que este año igual algunos trabajadores honorarios se priorizaron, algunos contratos son diferentes, algunos le subieron el sueldo. Y algunos no, entonces ahí se forma la molestia y tampoco estamos pidiendo mucho, solamente que un trabajador pueda percibir 400 mil pesos, que es lo mínimo que pueda ganar una persona. Entonces, la situación está complicada, las cosas subieron. Usted dice, sí, se subió el sueldo, pero todos los años va subiendo el sueldo mínimo, o sea, algo normal. Yo también pagaba antes menos, ahora tengo que pagar mucho más, entonces, y me tengo que hacer cargo también del aumento del pago de las cotizaciones provisionales, de la AFP, tengo que hacerme cargo de todo eso, y es mucho más ahora. Pero yo sé que es lo que tiene que uno cumplir como empleador. Pues. Y el otro tema, señor alcalde, bueno, ya, dale nomás. Después te voy a dar un poquito de apoyarte en este tema. La verdad, alcalde, que hay departamentos que ahora se le renovó el contrato y se le subieron el sueldo a honorario. Si la subida a sueldo debiera ser, si se le va a subir a alguno departamento, debiera ser para todo, proporcionalmente a lo que estaban ganando, proporcionalmente a todos sería lo más justo. No alguno departamento que a lo mejor tienen otro grado de responsabilidad, todos, pero todos cumplen su labor. Todos tienen su... A ver, el profesional cumple su labor, estas personas que trabajan en la calle cumplen su labor, lo hacen... Todo lo hacen de la mejor forma posible. Entonces, si va a haber un aumento de sueldo, que sea para todos parejos y no para algunos departamentos y otros funcionarios no. Yo creo que eso y es la molestia que también tienen muchos funcionarios que están en esta modalidad, que se les subieron a algunos departamentos, se les subieron el sueldo y a otros no. Entonces, si va a hacerse una subida de sueldo, que sea pareja para todos. En las proporciones que ellos ganan, qué sé yo, pero el porcentaje sea parejo, equitativo para todos los funcionarios municipales, si va a haber una subida de sueldo. Pero eso es así. Fue así. Fue así, ¿no? El año pasado nadie dijo nada de esto y equiparamos el sueldo a mucha gente que venía muy descendida en su renta. Y bueno, ahí no se escuchó absolutamente nada. Y ahora, debido, insisto, a este tema de que la ley nos... La Contraloría primero nos tuvo todo el año contra la pared y la ley apareció, una ley corta que se hizo a fin de año, provocó esto. No es nada más que eso. Entonces, para que quede también claro y cuál es la razón que está detrás. Ahora, alcalde, el pero tema... Pero no está hablando de la ley, sí. del tema de los contratos. Pero lo que estábamos hablando ahora del tema de que los porcentajes cuando se le sube... ¿Por qué no son proporcionalmente? Hay gente que a honorario que no se le solamente se le reajustó lo que el Estado dijo que el sueldo mínimo subió. Lo que simplemente pero no hubo un aumento del sueldo por el trabajo por el contrato que se realizó ahora en diciembre. Entonces, hubo departamentos que se le subieron los sueldos a los profesionales y al resto no. Entonces, si yo a lo que voy es que si hay una si se le va a mejorar el sueldo a los funcionarios, que sea proporcionalmente para todos iguales, de acuerdo a lo que ellos ganan. Pero decir, ¿sabes qué? Le vamos a subir el sueldo el 5%, un 6% para todos, que sea para todos, alcalde. No para algunos departamentos y para otros no. A eso es, y eso es la molestia, y eso es lo que realmente sienten que algunos funcionarios y algunas personas que trabajan en horario están siendo perjudicados. ¿Por qué a ellos sí y a ellos no? Y esa gente que se levanta a las 6 de la mañana, que trabaja hasta harta hora de la tarde, de la noche, que están en todas las actividades, por Dios que se saca la murienta, alcalde. Pero, concejal, es que me da mucha lata que usted trate de instalar consignas que no corresponden. Esta cuadrilla que está saliendo a las 6 de la mañana, lo hemos hablado ya 2 semanas atrás, son 7 personas. Pedimos sus nombres, todo justamente para hacer un reconocimiento, porque tengo que ser, lo conversamos con ellos en la calle, incluso un día en la madrugada. Entonces, le insisto, no trate de instalar
consignas que no corresponden porque trata de llevar eso. Entonces, le pido ahí que tenga, por último, pregúnteme antes, porque claramente eso está. Alcalde. Y me parece súper bien lo que usted acaba de indicar, el tema de la cláusula. Me parece que eso hay que hacerlo, porque ahora tenemos la tranquilidad para hacerlo y para generarle tranquilidad a la gente, que es lo más importante. Y segundo, este tema del bono, si hay disposición presupuestaria, habrá que verlo, no hay ningún problema. Por el verano yo creo que la gente se saca la mugre y me parece bien. Revisémoslo, pero seamos también prudentes con el tema del presupuesto, porque el presupuesto está acotado, alcalde. Está definido. Concejal Michael, continúe nomás con su... Bueno, para terminar el tema en horario, alcalde, bueno, ya que lo complementó Cebolla, es así, hay funcionarios que se lo aumentó hasta 500.000 pesos, el mismo semana el Consejo Extraordinario de Salud, hubieron funcionarios que también pidieron un buen aumento de sueldo, la jurídica, más de 500.000 pesos, y aquí en otros departamentos de municipalidad también, entonces va ese el tema, señor alcalde. Y como dice usted, ¿cuál va a ser el reconocimiento a esas a las personas de Asegurnato? Hay que estudiarlo primero, concejal. Hay que ver, hay que ver el presupuesto. Ya, ese es el otro punto. Y lo otro, señor alcalde, bueno, le voy a sugerir que los trabajadores honorarios tienen sus cláusulas también. Y hay trabajadores honorarios que está prohibido y están ocupando cargos de jefatura. Está prohibido que manejen vehículos fiscales y están manejando. Entonces, usted sabe, claro que eso es grave, pero yo le estoy sugiriendo para que tome las precauciones pertinentes para que no se siga ocurriendo. Y para terminar con mis puntos, los trabajadores honorarios, las chiquillas me pidieron urgente, señor alcalde, y yo también lo he visto, poder tener una caseta en la plaza de armas para guardar sus cosas, las herramientas. Hace mucha falta, ellas siempre andan con la mochila al hombro porque no tienen dónde dejarlas, las herramientas las esconden ahí detrás de los árboles. Así que si es posible, señor alcalde, tener ahí un lugar para ellas, para que puedan guardar las herramientas y sus cosas, para que ellas puedan trabajar tranquilas, que algo que no... que lo están pidiendo hace bastante tiempo. Yeah. Ojalá se pueda... No creo que sea muy difícil hacer una casetita para ella. Bueno, un kiosco más, un kiosco menos. Pero a lo mejor dentro... habilitarle dentro del... Se puede seguir. De acá, ¿no? Y a lo mejor, alcalde, una pieza y... por el lado del edificio del correo, qué sé yo. Sí. Si usted se da cuenta, andan siempre con sus mochilas al hombro, entonces, y no tienen dónde dejar sus cosas. Entonces, hay que darle una solución. Sí. Ahí lo guardan. Bueno, pero si ahora en el teatro no está, pero... pero se le puede buscar, si el tema es buscarle un lugar. Es que me quedó una duda. Pero es que están los puntos de... ¿Terminó? No, me quedan dos cositas, pero son cortitas. Ya, y el tema de la beca deportiva que me han preguntado harto los jóvenes, ya se va a empezar a hacer el proceso. Sí, le pedí a Luis Orellana que nos mandara la propuesta para que se evalúe aquí en el consejo. Ya, perfecto. Y el tema de la limpieza post actividades, que igual ahí hubo un problema con el tema de la trilla, que quedó muy cochino, alcalde, ahí poder preocuparse si los eventos posteriores y poder tener una cuadrilla para... El único evento que se despreocupó. Todo lo demás se limpió inmediatamente y este hubo una negligencia y entiendo que ahora en la mañana estaban limpiando todo. Ah, ya. Sí. No, pero para que no vuelva a pasar, no, sino sí. Nada más. Eso. Sí. No, está bien. Si es que me había quedado una... Pero, mira... Es que también César... Pensaba que podía responder César, que es con respecto al último tema de que estaban comentando por el tema de la desproporción en algunas alzas, ¿no es cierto?, de sueldo en distintos estamentos, que era lo que estaba. Entonces, yo no lo tenía muy claro en realidad, y quiero saber si fue así realmente, y si fue así, ¿cuál es el motivo o la razón, digamos? ¿En salud estamos hablando? Yo voy a hablar como control. Sí, exactamente. El control no opina respecto al mérito y oportunidad de la autoridad. Yo hago el control de legalidad de las actuaciones municipales. Y en ese contexto quiero señalar lo siguiente respecto a contratos.
En primer lugar, estamos sujetos a una disponibilidad presupuestaria, a un presupuesto. Y este presupuesto establece ciertas limitaciones. Por ejemplo, el 42% de los gastos en personal que podemos gastar de los ingresos propios. Entonces, ¿qué es lo que sucede acá y hay que ser transparente? Es decir, bueno, está el director de finanzas que dice tengo los contratos honorarios, tenemos la planta municipal con los 160 cargos, y en el presupuesto cuando elaboran la planta municipal tienen que poner los 160 cargos. Tenemos, recuerden, 15 grados 9, que son una cantidad de millones de pesos que están en el presupuesto, pero nos han llamado a concurso público. Entonces, esa cantidad de plata de planta abarca una cantidad de millones, más los contratos 2103 y los 2104. Y al sumar todo esto, no podemos superar el 42%. Entonces, ¿qué sucede? Y la verdad, las cosas que el director de finanzas lo dijo, yo puedo contratar los honorarios hasta junio, más o menos, porque no tengo disponibilidad presupuestaria. ¿Qué hay que hacer para regularizar y solucionar el problema de los honorarios después de junio? Ver el presupuesto de la planta, de todos estos cargos que nos han llamado, y sacar de la plata de planta para ponerlos a contrata. Con eso, dentro del mismo, no lo estoy poniendo más plata al ítem 21, estoy dentro del mismo 42, pero estoy distribuyendo de planta a los honorarios. Entonces, esa figura hay que hacerla para efectos de poner. También, si señalan, queremos darle un bono, ¿no es cierto?, a nuestros trabajadores que trabajan en la plaza. Igual, tenemos que ver la disponibilidad, sacar de acá para poner acá. Todo acto administrativo tiene que tener un sustento presupuestario para poder actuar. Y en ese contexto debemos ser correctos. Entonces, yo creo que pronto el alcalde debe ver esta disponibilidad para poder regularizar esta situación de los contratos de la gente que viene de afuera. Perdón, control, pero el tema de la desproporción de alzas del sueldo a honorario en algunos estamentos y en otros no. ¿Pero desproporción en qué sentido? Yo no le puedo poner si el alcalde estimó que este funcionario le dio mayor... ¿Por algo le estoy preguntando porque quiero saber yo si es así o no es así, o cuál es la explicación. La desproporción no le puedo opinar de desproporción, a lo mejor le dio mayores tareas, mayores funciones, ese es facultad de la autoridad. Yo en ese sentido no le puedo decir le dio 300, 100, o 10, o 20. Yo no le puedo opinar respecto a si le aumentó. A lo mejor le entregó mayores atribuciones a algunas personas o niveló con otros. Yo en esa parte yo no opino. Yo digo, ¿está la disponibilidad presupuestaria? Está. Hasta ahí llego yo. Perfecto, sí, me queda claro. ¿Sí? Dale, no, sí, es que yo tengo claro, César, que ese tema lo es finanza y control interno de la parte presupuestaria. Lo tengo muy claro. Pero la parte administrativa de hacer los reajustes de los sueldos depende directamente de la administración. Entonces, ¿a cuántas personas se les subieron los sueldos? En gran proporción fueron a varias, alcalde. Y dejaron, lamentablemente, a las personas que menos ganan, que tienen los sueldos más bajos, sin ningún tipo de reajuste. Entonces, ¿qué es lo que haría sido lo más conveniente? Lo más lógico, haber hecho decir, ¿sabes qué? A todos los funcionarios honorarios le vamos a subir, no sé, el 5, el 6, el 10% de su sueldo, parejito para todos, y todos quedan todos contentos, felices, y justo, lo más justo posible. Porque a un abogado que ya tiene un sueldo alto, que se le aumente, está bien, tiene grado de responsabilidad, tiene otro trabajo, qué sé yo, o otro tipo de funcionario en CEPLAP también, que también hubieron en ese departamento, se subieron los sueldos. Los profesionales han hecho una pega fabulosa. Nadie está diciendo lo contrario, que hay una gran cartera de proyectos, nadie está diciendo lo contrario. Pero seamos justos y valoremos todo tipo de trabajo. Así como ellos, los profesionales, tienen ese trabajo y esa responsabilidad, estudiaron para eso, las personas que tienen los sueldos más bajos, que los que más necesitan, también hacen el mismo esfuerzo, todos trabajan con la misma gana y con la misma energía. Entonces, mantengamos a nuestros trabajadores en general contentos, porque usted sabe que el buen patrón hace buen trabajador y el buen trabajador hace un buen patrón, alcalde. Así que yo quiero que, si lo pueden hacer, háganlo, sí, véanlo, por sí, lo menos. Solo le digo que en mi concepto de día, la jerga no está la palabra patrón, así que ahí eso se lo acredita a usted. A mí no me parece. Concejal Rodrigo. Sí, no. Es un dicho simplemente, alcalde. Es un dicho antiguo. Usted sabe, sí, que la yo lo escuché, sabe, así que. Sí. Bien. Ya, pero para terminar un poquitito del tema, bueno, si existe esta desproporcionalidad, por decirlo de alguna manera, creo que es bueno verlo, alcalde, ver por qué nace, por qué surge, por qué causa esta diferencia
causa esta hay sensibilidad con respecto al tema. Y es mejor que las cosas salgan en forma equitativa y bien informada para que no se produzca esta sensación rara y de desconfianza a veces con respecto a los beneficios o las garantías que puedan tener X funcionarios de distintos departamentos. Creo que es bueno igualar y emparejar la cancha para todo en ese sentido. Alcalde, los otros puntos que tengo es, hace tiempo atrás asistimos a una reunión en el sector donde está el terreno que es de ferrocarriles y sabemos de que hay una... a todos los oficiaron que tenían que desalojar el sector porque se iba a construir un proyecto. Creo hay muchas familias que todavía están con incertidumbre qué es lo que va a pasar en definitiva. Hay algunos que en ese momento que nosotros tuvimos la reunión, que también estuvo Carlos Segovia, se le iba a dar asesoría directa con la gente del Mimbu para que pudiesen de alguna manera otorgarle un subsidio, ¿no es cierto?, para que pudiesen solucionar su tema habitacional si es que son desalojados, que evidentemente el oficio ya está. Pero creo que, por lo que entiendo y por lo que me han comentado algunos vecinos, no se ha seguido la secuencia de estas reuniones para que las familias puedan aclarar esta situación. Entiendo que en algún momento se hizo presente alguien de ferrocarriles a conversar con la familia, pero lamentablemente las conversaciones quedan atrapadas, no se avanza, y otra vez tenemos los vecinos con mucha inquietud al respecto. Y por lo demás, no tenemos claro el desalojo se está pidiendo para qué, para ocupar el terreno en qué, yo lo pregunté el otro día acá, en qué tipo de proyecto. El oficio dice que es para un proyecto municipal, así lo dice el oficio que emite ferrocarriles, pero tampoco ni los vecinos ni nosotros como Consejo Municipal sabemos a qué tipo de proyecto se refiere realmente. Entonces yo creo que son cosas que tenemos que aclarar por la tranquilidad de los vecinos y para que tengan realmente la información clara de que por qué se le está pidiendo el desalojo. Vamos a tener que insistir con las reuniones con todos los involucrados, con EFE, con Serviu, los vecinos obviamente y nosotros, para ver qué ocurre, porque hemos intentado armar esa reunión y una de sé las que se han caído sí, claro, por un motivo u otro. Entonces eso es lo que hay que aclarar. Y sobre el tema de los proyectos municipales, eso creo que es bueno simplemente aclarar. No, es que no hay nada que aclarar porque no tenemos proyectos ahí. Lo que tenemos es la solicitud del terreno. ¿Pero qué dice para un proyecto municipal? Ya, eso es lo que hay que definir. Hay que aclararlo. Es que, insisto, no hay nada que aclarar. Una vez que tengamos el traspaso del terreno, ahí recién habrá que evaluar la cabida, cuál es la prestación de servicio que tenemos. En eso estamos. Es que ahí, alcalde, está el tema. Dice solicitud del municipio, proyecto. Para un proyecto. Independiente que aún no hay claridad de qué tipo de proyecto, pero bueno, hay que dejarle claro a la gente que el municipio está pidiendo ese terreno para que se pueda ejecutar un proyecto municipal. Pasa a manos municipales la administración y poder ejecutar un proyecto. Eso es. ¿Qué es lo que pasa, presidente? Que el vecino se pregunta, bueno, ¿quién me está pidiendo el desalojo? ¿Me lo está pidiendo ferrocarriles o la municipalidad a través de EFE? Entonces, ese es un tema que... Y si lo está pidiendo la municipalidad a través de EFE, que es el dueño del terreno a solicitud del municipio, porque debe haber algún tipo de proyecto que esté pensado en el sector. Sí, pero es al revés la lógica, concejal. No creo que sea al revés, pero bueno. Es al revés. ¿Y cuál es? Si nosotros no solicitamos el terreno... Lo solicita en particular. Un privado. Esa es la lógica. Eso es lo que hay que pensar. Y nosotros por eso nos adelantamos, lo pedimos para que sea un bien de servicio para la comunidad. Sí, eso es todo. Hay que dejar bien claro el tema que EFE quiere, en el fondo... entregar este terreno o lucrar con este terreno, qué sé yo, en el tema, y no está pensando en la familia. No está pensando en la familia. Ese es el punto. ¿Sí? Ese es el punto. Entonces, tenemos gente que está involucrada y que vive desde años, gente que ha sido parientes de funcionarios de EFE, que se establecieron en el sector por algún u otro motivo, siguieron permaneciendo ahí por algún tipo de convenio que existía con ferrocarriles. El tema, alcalde, es el siguiente. Está bien que se solicite el terreno en bien de la comunidad, si todos sabemos que al final esos tipos de terreno
son para construir algún tipo de proyecto que sea para la comuna, para los habitantes. Pero también aquí tenemos familias de por medio que no tienen claridad qué es lo que pasa al respecto. Y yo siento, y yo lo siento así, que hemos abandonado a esta familia en cierto en circunstancias importantes. Usted lo acaba de decir, se han caído algunas reuniones, no hemos estado en contacto con las familias para explicarle bien lo que está pasando, cuál es el proceso. Bien, eso no podemos, no podemos desmentirlo. Creo que hemos abandonado un poco el proceso, que no es tan simple para familias que tienen que salir de ahí. Creo que deberíamos acompañarlo más, entonces por eso creo que es importante, alcalde, coordinar una reunión rápida y urgente con las familias nuevamente para ir aclarándoles la situación y también ellos estén tranquilos, si mal que mal, con familias que llevan más de 30 años en el sector y que de un día para otro van a quedar quizás donde no poder tener su casa habitación. En eso es lo que tenemos que pensar también. Ojalá pueda salir una reunión lo antes posible, alcalde. Lo otro, alcalde, es con respecto al proyecto que fue votado a través de una consulta ciudadana, en donde el proyecto que se llevó la mayor votación fue la construcción de un anfiteatro. Entonces, aquí donde yo necesito claridad, porque en el folleto, cuando se presenta esta alternativa de proyecto, dice un anfiteatro para 5.000 personas. ¿Lo tiene claro usted, no es cierto? Sí. Que así lo decía el folleto. Entonces, yo pregunté también en esa oportunidad si se había solicitado algún informe técnico, si realmente se puede construir en ese sector un anfiteatro para 5.000 personas. Entiendo que a través de alguna universidad se va a emitir un informe técnico o un prediseño respecto a lo que se puede construir y con qué capacidad técnicamente con qué capacidad debería tener, ¿no es cierto?, este futuro anfiteatro. Entonces, mis dudas son, alcalde, que anunciamos un anfiteatro para 5.000 personas y es muy probable, ojalá no sea así, ojalá se pueda construir para 5.000 personas, pero es muy probable que sea para mucho menos gente que técnicamente la construcción de un anfiteatro. Entonces, yo no sé si usted ya ha tenido algún informe previo de esta universidad o del mismo equipo en la CESPLAN respecto a la real capacidad de este anfiteatro en el sector de la Segunda Playa. No, en marzo viene la universidad y ahí va a partir el trabajo, pero ahora no tenemos ese informe que se está pidiendo. Tenemos los proyectos parten con una idea, con una, hoy obviamente una estimación, ahí hubo un cálculo que se hizo y ahora se tiene que corroborar. Reevaluar. Claro. Bueno, ojalá pueda ser tal como se haya informado para 5.000 personas, que es lo importante. Creo que a lo mejor nos adelantamos un poquitito al anunciar la capacidad del teatro, porque puede que técnicamente no dé para 5.000 personas. Esa era una de mis inquietudes, alcalde. Lo otro es con respecto a la avenida Costanera, entre comillas, y usted también lo debe saber, alcalde, creo que estamos quizás cometiendo un error, porque yo entiendo que no se llama avenida Costanera, se llama avenida Salvador Allende. Entonces creo que cuando se ha anunciado el proyecto, generalmente se la nombra como la Avenida Costanera, pero creo que hace mucho tiempo atrás, por el mismo acuerdo de un consejo municipal de la época, se aprobó que esa avenida se llamaría, o se llama, Salvador Allende, y que inclusive está el monolito ahí en la entrada de la primera playa. Entonces conversaron varias personas y vecinos conmigo al respecto en la semana, y creo que es necesario restablecer el nombre real de la avenida. Porque oficialmente es así. Oficialmente se llama Avenida Salvador Allende. Entonces, cuando estamos hablando de un proyecto y solamente le estamos dando un nombre que no es. Es la Avenida Salvador Allende. Y yo se lo menciono aquí en el Consejo Municipal porque me lo comentaron.
esto puede causar algunas sensibilidades, ¿no es cierto? Pero la avenida se llama así, Salvador Allende. O busquemos un nombre que lo represente a todos, que no, pero que, diga, es que no se trata de eso. Porque mucha gente tampoco bueno, está... Bueno, ese es su opinión. Fue un acuerdo consejo de ese tiempo. Claro. Pero no, vamos, veamos si la comunidad está totalmente de acuerdo con el nombre o no. Aquí lo que yo quiero plantear es que hay que ser justo con lo que está establecido. Y aquí, en años atrás, se estableció y se acordó por Consejo Municipal que esa avenida se llama Salvador Allende. Independiente del sector político del que pueda venir alguna opinión, pero así está establecido y así está formalizado. Presidente. Sí, la verdad, concejal. Yo lo que entiendo es que el proyecto se llama Costanera Mar. El proyecto parte en el Puente Cardenal Salud Enrique y termina ahí. Entonces no se secciona una parte. Quizás a lo mejor ese sector podría mantenerse con el nombre que está establecido. Pero todo el proyecto es Costanera Mar. Así lo entendí yo. Así es. Así es. Una cosa es bueno el sector y otra el nombre de la avenida. Por ahí va a sacar en calle Karen Rojo, va a sanar estas calles. Pero era necesario plantearlo a inquietud de algunos vecinos. Respecto. Y me parece bien la respuesta. Por lo menos pareció el monolito que estaba tapado. Hay que sacar. Claro, eso. Lo otro, es que tenemos pendiente, alcalde, la exposición de la nueva estructura de deporte en la municipalidad. La habíamos solicitado hace bastante tiempo atrás. Entiendo que hubo una reunión en el Centro Cultural, donde ya están más o menos las directrices de cómo va a funcionar, y creo que es importante también conocerlo acá en el Consejo Municipal, tal como lo habíamos establecido anteriormente, cuando ya estuviera armado este tema, se daría a conocer al Consejo Municipal. ¿Este jueves? Me parece bien, este jueves lo dejamos establecido. ¿Parece? Después del Consejo. Sí, recuerden que tenemos que tomar acuerdos de Consejo. Este jueves entonces lo dejamos dentro del consejo. Sí, ¿sí? Por favor. Nueva estructura de deportes. ¿Sí? ¿Y el caldo? Sí, pero tiene que ser el... Sí. Y lo otro, alcalde, bueno, lo voy a solicitar acá también, pero también creo que lo voy a hacer por escrito a la SESPLAN del municipio, respecto a que nos dé un informe respecto a la ya presentación de proyectos de esta administración en los distintos estamentos para tener claridad en cuáles son los avances y en qué avance y en qué estado están. Creo que es importante tener claridad de cuáles son los proyectos que van a emanar desde esta administración municipal, desde este consejo municipal. Así que lo voy a solicitar a la SESPLAN, y creo que, no sé si usted estima, alcalde, también acordarlo como consejo para que podamos tener toda esta información de los estados y los avances de los proyectos que se han presentado ahora en esta administración. Sí, pídalo nomás. De hecho, el 6 de enero yo también di una cuenta pública en la cual estaban todos invitados, y ahí dejé súper clara la ruta de todos los proyectos. Pero además, si se puede refrendar con un documento, bien, me parece que son proyectos que están en varias líneas, y espero también que este año nos vaya bien en adquirir recursos para el municipio. La idea es saber cuáles son los que están presentados. Sí. No sé si lo tomamos por acuerdo de consejo. Bueno, usted... Sí, no, pero no hay problema, señora Alda. O sea, ¿todo de acuerdo? Perfecto. De acuerdo, alcalde. Señora Alda, solicitar por favor la cartera de proyecto a SECPLAN, año 2023. Alcalde, con el acuerdo de consejo que yo le pedí, no, tampoco lo hay votación. ¿Cuál de todo? De mandar una felicitación al Colegio de Constitución por su logro anual. El San Alberto también tuvo, bueno. Es que el San Alberto tuvo puntaje... ¿Que doble sí, fue? Sí, pero independiente, tener un colegio que esté el primero de la región y que sea dentro de los 50 y tantos a nivel nacional, también es relevante para la comuna. Bueno. ¿Todos están de acuerdo de enviar una carta de felicitación a los colegios de la comuna que tuvieron el logro? Sí, San Alberto Hurtado también tuvo el Colegio Enrique MacGyver. Muy buen bueno. Colegio Enrique MacGyver, le fue muy bien a dos jóvenes. Putú,
también le fue bastante bien. En el liceo aumentó la cantidad de niños que tienen la posibilidad de postular al San Alberto, al Colegio Gaya, al Colegio Constitución, a todos los colegios. ¿A todos los colegios? Sí. Y lo que dijo el concejal, que quiere el informe también de educación acá sobre los rendimientos del año. Rendimiento del proceso de selección universitaria. Y por último, alcalde, con respecto a un tema de natación en la Corporación de Deporte, donde hay un grupo de niños, ¿no es cierto?, que ha participado en varias competencias, inclusive en una. No sé si conversaron con usted algunos apoderados que había una inquietud que a los niños los castigaron durante una semana, quizás por un hecho que no había sido culpable de ellos, por una no sé si fue una puerta o un ventanal que cayó, que estaba en malas condiciones, y fueron culpados los niños y castigados una semana. Creo que el protocolo quizás debió haber sido haber conversado con los padres primero para saber de la situación. Entiendo que a usted le llegó un informe al respecto, pero creo que ese informe también debió haber sido compartido con los apoderados o con los padres de los niños para saber cuál era realmente la situación y lo que había pasado. Creo que a veces acusamos a niños de cosas que no corresponden, porque entiendo que el ventanal este estaba en malas condiciones y quizás por un movimiento casual pudo haber caído, y castigar a los niños por una semana, que significa que dejen de entrenar cuando venía una competencia el fin de semana, creo que no es lo ideal. Yo no sé si usted pudo averiguar realmente lo que había pasado, se conversó con los apoderados, que sería bueno también aclararlo. Sí, bueno, hay esa una lógica interna de funcionamiento que tiene la rama natación. Yo conversé con los profesores, que fue un acuerdo que tomaron los profesores, los tres, y con un apoderado hablé. Fueron 3 días que los niños no fueron a entrenar, y de ahí continuó el tema. Así que, pero claramente ahí tiene que mejorar la dinámica interna entre ellos, que es un tema de cada rama deportiva. Alcalde, bueno, vamos. Sí, dale. Bueno, conmigo igual hablaron los apoderados y también me acerqué también a conversar con los profesores, pero ahí está pasando un tema más de cómo se fue Luis Barra, le ha costado un poco la administración a una persona que está a cargo. Yo creo que igual la piscina, aunque no lo vean, requiere bastante trabajo. Van muchos deportistas, entonces yo creo que igual poder complementar con más personas, o quizás con un profesor más, o una persona que administre, sería bueno, porque ahí la están haciendo todas, pues, de administrador, de profesor, están a cargo igual de los niños, de estar preocupados, entonces... El estrés, yo creo que a veces pasa la cuenta, se producen estas cosas. Los niños, por lo general, son traviesos, pero tampoco son malos, son deportistas. Y a veces va evolucionando la psicología deportiva, pero no funciona tanto con esos castigos. Entonces, poder ahí ver el funcionamiento de las piscinas para que vaya mejorando, porque igual se han producido otro episodio. El otro día igual me habló una persona que tiene un hijo con TEA, que está yendo a estas clases que están impartiendo la municipalidad y la Corporación de Deporte, que son súper buenas para los niños con problemas de autismo, y también igual hubo ahí un altercado. Entonces, ahí poder, alcalde, yo creo que poder colocar una persona más para que esté en ayuda de todo el sistema de la piscina municipal, de la piscina de la corporación. Eso. Bien. Concejal Rodrigo, ¿eso? Estamos ok. Ya. ¿Podemos hacer un pequeño alto para...? Es que está Carlos acá, que viene a hacer una invitación. Entonces, para que quede liberado y de ahí seguimos con los... Sí, de todas maneras. ¿Sí? ¿Están todos de acuerdo? Sí. Ya. Por favor, don Carlos. Ahí su nombre, por favor. Señora Alda, don Fabián, señores concejales, muy buenos días, y muy buenos días a todos los asistentes que están acá presencialmente y a los asistentes que están a través de las redes sociales. Me presento, para quienes no me conocen, soy Carlos Castillo, deportista de la comuna de Constitución, practico mountain bike, ciclismo de ruta y triatlón. Y en esta ocasión vengo a extenderle
una invitación a una actividad que estamos realizando en conjunto con los clubes Ride Bike, Constitución y Putu Bike. La invitación es para este domingo 12 de febrero a las 9 de la mañana en la Plaza de Putú, y se trata de una actividad a la que hemos llamado Expo Bike 2023, y esta actividad está enfocada en todo lo que es deporte recreativo y formativo. Vamos a partir en la mañana a las 9 de la mañana con actividades y charlas deportivas. Vamos a tener aquí algunos campeones nacionales locales dando charlas. Tenemos también a un mecánico de bicicletas que tuvo unos cursos en Suiza, trabajó con unas marcas grandes acá de la comuna, perdón, con unas marcas grandes de acá de Chile, y es de acá de la comuna, que también va a estar dando charlas. Tenemos apoyo de kinesiólogos, también algunos apoyo de un muchacho de con se me fue la palabra, estudios en turismo, y la actividad principalmente va enfocada en lo que, como les comenté, en aprendizaje y formación de ciclismo. Todo esto también está respaldado por un trabajo que vengo haciendo yo desde atrás, desde hace un tiempo, y con un curso de entrenador también, que es lo que me respalda a mí para poder dirigir esta actividad. Un curso de entrenador que hice el año 2019 en el Comité Olímpico de Chile. Así que la invitación está extendida. Ayer conversé con don Carlos, con don Fabián. Hay una carta, no sé si se las entrego ahora y después ustedes la puedan ver, mañana. También mañana, leer. Claro. Y también la invitación se la extendimos al Departamento de Turismo de Constitución, considerando que el ciclismo también engloba bastante lo que es la parte turística. Muy bien. Eso sería. Muchas gracias, Carlos. Gracias por la invitación. Y bueno, entiendo que la actividad tiene el enfoque formativo, educativo, ¿cierto? Y es gratuita, perfecto. Vale, muchas gracias. Alcalde, no solamente felicitar a Carlos acá, uno por su tremendo trabajo, su tremendo logro, y la verdad es que lo que está desarrollando él personalmente de... dar a conocer el deporte, de este caso de la bicicleta, y buscar, y esta instancia llega a incentivar y buscar nuevos talentos para futuro. Para allá va mirado todo esto. Entonces, Carlos, sé que quieres dejar como un legado de tu deporte, buscar, no nuevos reemplazantes, pero nuevos niños que se entusiasmen en fomentar este tipo de deporte, lo que tú estás haciendo. Entonces, bueno, solamente felicitarte por lo que estás desarrollando, felicitarte a las dos instituciones que están también involucradas, como Putubay y el de acá de Constitución. Así que, no, todo el apoyo y felicitar por todo el trabajo, por realmente el trabajo que están haciendo y lo que van a desarrollar a futuro ustedes, tratando de fomentar el deporte en Constitución. Sí, bueno, y agregar también, Carlos, aprovechar de que no te habíamos tenido aquí formalmente. Yo sé que a ti no te gusta estar muy metido acá. Siempre has sido una persona que ha autogestionado tu disciplina deportiva, lo cual, doble mérito. Y agradecerte también, aquí está el Consejo Municipal, que somos los representantes de la comunidad, por llevar la bandera de Constitución a Hawái, que no es menor, yo creo que jamás en la historia... nadie lo había logrado, y que tú, con mucho esfuerzo, como ha sido tu característica toda la vida deportiva, llegar allá y llevar el nombre de la ciudad a la cita mundial, como es el Ironman. La verdad que es un tremendo orgullo para nosotros como ciudad, que tú también estés ahí, no tan solo como deportista de élite, sino que ahora también traspasando tu conocimiento del deporte, tu experiencia del deporte en esta bonita cita. Así que muchas gracias, en nombre de nuestra comuna. Gracias a ti. Bien,
Seguimos con los incidentes. La carta ingresó y mañana entra formalmente. ¿Ya? Don Richard. Bien. Gracias. Me sumo un poco a las palabras en relación a que tenemos que tener un poco más contentos a los funcionarios municipales para que podamos brindar una mejor atención. Así que en la medida que se pueda arreglar su situación, hay que hacerlo. Bonitas quedaron las banderas instaladas en el puente, pero desafortunadamente el viento ha hecho lo suyo. Así que sería bueno reponerlas o repararlas, porque como están ahora no causan una muy buena imagen. Ah, se ve un descuido, así que sería bueno reponerlas. Según comentan vecinos del sector donde yo vivo, que ver la factibilidad de habilitar la vereda que quedó obstruida por la construcción que se está haciendo ahí en calle Oñederra, entre Infante y Tocornal, el sector poniente, porque desafortunadamente hay dos árboles causan inconvenientes, entonces la gente se ve obligada a bajar a la calle, y Oñederra tiene bastante tráfico, entonces complicado, además que con la feria en calle Infante hay mucho vehículo el que transita por ahí, entonces ver, hay un árbol que ya se cortó, entonces puede existir la opción de eliminar esa raíz y emparejar ahí con lo que se pueda mientras se termina la obra. Yo no sé qué pasa con el otro, tengo entendido que estos árboles, estos espinos no son muy convenientes para veredas porque está demostrado, gran parte de estos árboles han roto las veredas porque levantan raíces por encima, así que la posibilidad de habilitar ese lado de esa vereda. Preocupación en algunos vecinos porque se anunció que en enero volvería alguna empresa a retomar los trabajos de calle Sañartu y de calle Egaña. Estamos ya en febrero y hasta el día de hoy no se ve aparecer ninguna empresa, sería bueno presionar al Servio qué es lo que está pasando. Tengo entendido que se iba a hacer una licitación directa, pero no aparece empresa alguna. ¿Perdón? Se hizo. Don Richard, señor alcalde, bueno, yo anduve averiguando de forma directa, fui a Servio con respecto a lo mismo, es un tema que preocupa bastante, y lo que me respondieron que desde el 15 de febrero, según la respuesta, ya las empresas ya retoman, van a terreno allá a continuar con esa obra. Perfecto, así que la respuesta. Sí, claro. Para profundizar un poquito más lo que dice el concejal Lorenzo, se hizo una adjudicación directa por parte del Servio. La empresa que ganó tiene un valor mayor al del costo al 30%. La facultad que tiene la directora de Servio Regional es llegar hasta el 20%. Cuando es superior el monto, tiene que venir la firma de parte del ministro. Esa es la razón de espera de estas dos semanas de febrero. Por eso parte a mitad de febrero los trabajos de la calle Egaña, Sañartu y la tercera etapa de Mesa Seco, que son las que faltan. Y para un poquito más, bueno, según la información, hubieron cuatro empresas que licitaron y obviamente una de ellas ya, al cual supuestamente la semana pasada ya hacía decidir cuál era la empresa que ya estaba a esta altura ya está definida. Desconozco el nombre, sí. Pero eso es más o menos, señor Richard. Ah, gracias por lo de señor. Ya. Bien, no se quería para los vecinos que están preocupados, sobre todo aquellos que su salida de sus casas no quedó en las mejores condiciones. A mí que me gustan los eventos, me han preguntado qué va a pasar con los eventos que fueron suspendidos debido a los incendios forestales. ¿Se van a reprogramar, se van a retomar o simplemente ya quedan fuera del programa oficial? Estamos en estos momentos viendo alguna alternativa de reubicarlos, pero ha sido bien complejo. Por lo tanto, en este momento, para ser súper formal, porque no me gusta sacarle el quite, estarían suspendidos. Hablando de eventos, alcalde, hablando de eventos, alcalde, yo quiero felicitarlo porque se vivió un fin de semana bien especial donde artistas locales se presentaron en la Plaza de Armas con una muy buena respuesta del público y yo creo que con un costo bastante más bajo de lo habitual de los eventos, así que es bueno ir pensando en brindarle opción a los artistas locales para que muestren sus talentos, que fueron muy bienvenidos a la plaza, así que yo felicito a la corporación por esta idea y el apoyo que le brinda el municipio. Y lo último, ya que se paró lo digo, le gusta desempolvar algunas cosas. Muchos vecinos, fíjese que me han planteado lo siguiente. Según ellos, vecinos antiguos del sector de la calle Laureano González, que es por donde pasa la estación de ferrocarriles, ellos, según lo que conocen, la calle salía frente a la entrada principal del hospital. Entonces se preguntan por qué se construyó y alguien cerró.
Entonces sería bueno empezar a buscar los antecedentes que tenga el municipio, qué es lo que pasa con esa calle, por qué la gente cerró el sector de salida del hospital. Dicen que habitualmente la gente iba al hospital por esa calle, caminaba hacia el cementerio por esa calle, la calle Laureano González, que ahora está cerrada frente a la entrada principal del hospital. Nosotros averiguamos eso, don Richard, y tiene directa relación con... ¿Ferrocarril? Claro. Por eso este tema va a lograr destrabar todo ese sector. Qué bueno. Eso nada más, alcalde. Muchas gracias. Bien. ¿Qué nos falta? Le falta el... Concejal Lorenzo. Ya. Bueno, hablando de felicitar, bueno, vi un comunicado donde usted, señor alcalde, hizo un llamado a cooperar para el evento que se viene ahora en Putú con Zúmbale Primo, a que las familias puedan llevar 1.000 pesos. Yo creo que una linda iniciativa, un detalle, quizás algo pequeño, pero es un gran detalle, sobre todo ahora por los momentos que estamos pasando. Así que, una vez más, desde mi punto de vista, también hacer ese llamado, que es una, de verdad, una iniciativa buena que hizo el señor alcalde, así que lo felicito. Señor alcalde, el camino que va detrás de la multicancha de Chacarilla, que en otras instancias ya se ha tocado, estuve conversando con Seplan, y al cual todavía no se ha hecho alguna gestión, y eso me llama la atención. A veces es por la demora o falta de gestión, no sé, o voluntad, que también siempre lo he dicho, que todavía no lo han gestionado, todavía no lo han pedido. Entonces me llama la atención cuando desde eso ya, incluso por ahí en una instancia hace como un año y algo, un poquito más, conversamos con Nelson Busto y nos estamos, Michael y Rodrigo parece que también nos comentó y le tocamos ese tema de forma personal en una reunión que tuvimos con él. Me dijo, pero pídanlo. Ya, dije entre mí, lo vamos a pedir y todo el tema. Pero obviamente ustedes o el departamento son la herramienta principal al cual donde tienen que gestionar eso. Y hasta la semana anterior, al menos todavía no se ha hecho esa gestión, es lo que me comenta ese plan. Lo que me respondió, que sí, lo van a tomar en cuenta y que lo van a pedirlo, pero lo me llama atención por qué tanta demora cuando ese camino desde rato o desde años hace falta. Entonces aquí es donde hay que ir avanzando. A veces siento que o no somos escuchados o estamos quedando en el olvido, porque usted, señor alcalde, sabe de ese camino y sabe la necesidad que tiene ese camino y sabe quién es el dueño y la persona principal o tiene más atribuciones para poder llegar a esa instancia y canalizar ese tema. Así que eso, para que no lo dejen en el olvido, señor alcalde, y, vale, y le siga avanzando en ese tema. Vale, concejal, lo vamos a meter ahí. El otro, hablando de hace poco atrás, en puntos anteriores, el cobro de basura, no sé, algo que, ¿qué pasa con los adultos mayores? Por ahí en el Congreso se aprobó una ley que el alcalde tenía las atribuciones para dejar a algunas personas excepto de pago, al cual no sé si está al tanto, no sé si están así. ¿Ah? Sí. ¿Por qué no se ejecuta eso, concejal? Porque tiene que ser promulgada la ley. En estos momentos lo único que tenemos es que está aprobado por todas las instancias del Congreso, Cámara de Diputados, Senadores, y una vez que se promulgue la ley, ahí recién empieza a operar la norma, el reglamento, que tiene dos vías. Una, que la deuda, si uno paga al contado, queda exento de pago de multa e intereses y solamente queda la deuda. Y segunda alternativa, un convenio de pago donde queda el 70% de descuento de multa e intereses y sigue el valor de la deuda. Eso es a partir del 1 de enero del año 2018 en adelante. De ahí atrás queda exento de pago toda persona con el pago de la basura. Sí, sí, así más o menos es. Sí. Pero tenemos que esperar la promulgación de la ley. La prescripción de la deuda, o sea, de 5 años atrás prescribe la deuda. Claro, a eso me refiero. La deuda es del 1 de enero. No, no tienen que hacer el trámite judicial, sino que se prescribe. Lo hace todo el juzgado de policía local. Sí. Una vez que salga eso, va a haber que darlo a conocer, obviamente, con el reglamento que corresponda. Ya, bueno, era importante dejarlo más o menos claro. Consulta también, señor alcalde, la pintura de para que se están realizando los pasos de cebra, ¿llegó ya o no? Sí, sí. Y partieron hace 2 noches atrás con el tema. Ya, sí, estamos pendientes con algunos o muchos pasos de cebra. ¿Ah? El río, señor alcalde, queda pura harto, me han hablado bastante ese sector porque pasa mucho auto a alta velocidad y no ¿Echeverría? Hay... ¿Echeverría? Sí.
¿Dónde están los botes? Y lo otro, señor alcalde, ¿en qué quedó el tema de los baños del terminal? Creo que pasó una carta, hay una confusión, por eso quiero hacer la pregunta, también los colegas presentes, obvio. ¿Se le dio a Arda esa administración? ¿Arda se va a hacer cargo de realmente? ¿Ya está definido? Sí, eso lo comentamos en el consejo anterior. Y yo pregunté y todos me dijeron que estábamos de acuerdo y estamos esperando que ahora en marzo se entregue y Arda parte con la... Es que hago la pregunta porque se han acercado unas personas al cual supuestamente hay una deuda ahí. Y esa deuda, ¿quién se va a hacer cargo con esa deuda? Y esa deuda creo que es un familiar de la misma persona que se va a hacer cargo ahora. Entonces, si veo por ese... No sé si están así, es para conversar las cosas también, obviamente, y tener claro eso. Y no, lo otro... Aquí, es que para ir despejando temas, aquí Arda nos pidió la administración, no una persona, la institución, Arda. Exacto. Ya, pero ya esa deuda va a quedar, ¿quién se va a hacer responsable de esa deuda que está hoy en día? Que creo la verdad que... Creo, no sé si estarán tan cierto, creo que son más de 20 millones. No sí, sé. Sí, una deuda que lleva muchos años y la verdad que no se ha pagado, entonces tampoco puedo... Esperemos que se va a pagar, o sea, eso ya definitivamente se perdió. Y por eso queremos darle la posibilidad a una institución y se planteó que Arda estaba interesado y lo planteamos aquí. Usted estaba presente también. Sí, sí, por eso digo que creo, por eso le digo que me sonaba y que ha pasado tantos conceptos y tanta aprobación y tanto aquí allá y de repente uno se termina confundiendo. Claro. Y lo otro relacionado a lo mismo, hay personas que están en esos baños a esperar. Soy partidario de forma personal que esas personas que hoy en día están trabajando en el tema del cobro, de pasar el confort al personal y al momento de hacer uso de ese baño, hay una persona ahí o dos personas que están en este momento. Ojalá que esas personas queden. Soy partidario porque son personas que realmente necesitan, hay otra persona que tiene una discapacidad y no traiga otra persona de su pituto, porque esta cosa se presta para eso. Ojalá hablar con esa con la persona que va a administrar y deje a esa persona al menos. Ver esa posibilidad porque yo sé que son personas que necesitan, aparte que por su discapacidad y aparte son tercera edad. Tenemos que hacer un reglamento aquí justamente para que no... Por eso es importante haber tocado este tema y dejar más o menos claro cómo más o menos se va a ejecutar eso y de la forma de la mejor forma, que nadie salga perjudicado. Ya. Sí, de acuerdo, concejal, se lo vamos a pedir a la institución Arda y que se haga cargo de eso. Disculpe, concejal, pido permiso para la ampliación del consejo. ¿Señor concejal? Sí. Y lo otro, señor alcalde, lo último en este caso, en unos consejos atrás, varios consejos atrás, toqué el tema de la posibilidad de aplicar, implementar la huellita en el paso peatón para nuestras mascotas. Nosotros entiendo de que acá nosotros siempre somos, no sé, pues incluso lo voy a poner como ejemplo a usted, señor alcalde, un día estábamos en un evento aquí en el Zócalo y pasó un perrito y todo el tema. Usted le hizo cariño ahí mismo hablando en el acto. Pero nosotros demostremos más que sí realmente queremos a nuestras mascotas. Tratemos, también se iba a hacer una corrida yo a perro con mi perro, una cosa así, a perro, ya. Pero estamos, yo creo que esta es una de las formas donde sí pudimos aplicar la huellita. Y anduve averiguando con nuestro municipio y eso se puede a través de una ordenanza. Porque en una instancia el director de tránsito dijo que no se podía por el tema de la ley del tránsito, el tema. Resulta que anduve averiguando y la ley del tránsito no es tan así porque ni siquiera, por eso desconozco, a lo mejor me faltó más averiguar, pero de lo que yo anduve averiguando básicamente, leí algunos párrafos por ahí y en ninguna parte no encontré al menos, por eso digo no al menos, a lo mejor puede estar por ahí algo escondido, letra chica, no sé, no siquiera tiene las especificaciones, los diámetros del paso de cebra. O sea, no hay nada estipulado o una ordenanza. O sea, eso quiere decir, si nos quiere pillar, como por ejemplo, si nos quiere pillar la Contraloría, ni siquiera la persona que los va a demandar tiene va a tener esos argumentos necesarios donde los puede atacar a nosotros. Entonces, yo creo que a lo que voy yo,
podríamos verlo con la parte jurídica. Porque hay municipios, por ejemplo, tenemos La Calera, Ancó, Panguipulli, La Cruz, que están, incluso lo tuvieron algunos. Y no sé si se me escapa otra municipalidad de por ahí que sí lo hicieron. Hoy en día, más encima, que tenemos la ley Xolito, que hoy en día la mascota, hoy en día tenemos que acogerla más. Nosotros tenemos que darle la herramienta a esos perros. Y yo he visto, nuevamente lo digo, lo había dicho anteriormente, yo he visto yo cuando ando casi todos los días en la calle en mi colectivo y veo que hay perros que son bien educados y que sí realmente es un ejemplo para el ser humano. El perro no pasa si el vehículo no se detiene. Lo he visto. Entonces sí. Es un ejemplo. Y me gustaría que al menos seamos, si se va a esta instancia, que seamos la primera en la región y que marquemos la diferencia. Yo creo que hay que darle otro asunto, sí, señor alcalde. Otra vuelta. Sí, pero preguntémoslo, voy a mostrarle a Tránsito con Jurídica, a ver, y por favor, déle el nombre de esas comunas, a ver cómo solucionaron ellos el tema. ¿Qué pasó? Anduve averiguando en este caso de Panguipulli, con un concejal me contacté y él me quedó de enviarme algunos informes más o menos cómo fueron el paso a paso. Estoy pendiente de eso, apenas me llegue lo hago saber más o menos. Ya. Pero eso, también como le digo, volviendo atrás, verlo con la parte jurídica, si es tan así, tan estrictamente, porque al final y al cabo, si lo pilla la Contraloría, al final hay una necesidad, y de hecho hay una ley, que nosotros nos podemos colgar a esa ley de la protección de nuestras mascotas. Y ahí nosotros nos podemos aferrar a eso. Me parece, concejal, vamos ahí a ahondar más en el tema aquí, cómo podemos resolver. Muchas gracias, señor alcalde. Concejal Alejandro. Gracias, alcalde. Primero felicitar al Departamento de Seguridad Pública por el trabajo que están realizando en el retiro de los vehículos que están en los espacios públicos. Creo que ha sido súper importante esa labor y todavía queda bastante más todavía. Así que esperemos que tenga término algún día este tema. Pero hay que destacar la labor que están realizando el personal. Segundo, hay una situación que está pasando todos los días, todos lo vivimos. Hace tiempo atrás también lo mencioné con respecto a los delivery, los motociclistas en estos casos, que chuta, la verdad, no respetan las leyes de tránsito, hacen lo que ellos quieren. Es más, pasan a llevar los espejos de los vehículos y díganle algo. Porque viene la empapelada de vuelta. Por lo que sugiero en este sentido, ver la posibilidad de que se incorpore dentro de una ordenanza el uso obligatorio de un chaleco reflectante con el número de la variante de la moto para que sean identificados y puedan ser fiscalizados como corresponde. Creo que una medida para poder fiscalizar y hacer cumplir como corresponde las leyes de tránsito. Ya, eso habría que incluirlo, solicitarlo. Claro, porque no, ahí desconozco. Tránsito o seguridad pública, una de las dos. Por ahí puede ser. Ya. Vamos. Yo creo que sería factible por un tema de seguridad para todos, tanto para ellos como para nosotros. Sí, obviamente que lo voy a pedir a Juan Carlos que venga, porque han salido varios temas relacionados con tránsito para que podamos destrabar. Claro. Sí, no, si existe en otros lados ya. Está estipulado en una ordenanza. Sí. Sería bueno averiguar en la capital regional, en Talca, han sacado bastantes motos ya de delivery de tránsito. Exactamente. Tiene que haber alguna norma para ahí. Que hayan eliminado más de 100. Ya. Vamos a decirle. Así que sería bueno considerarlo. Sí, no se lo voy a preguntar. Sí. No, sí lo tengo claro aquí. ¿Cómo va el tema del decreto, señor alcalde, de la licencia clase F? Ha habido mucha lentitud con respecto a ese tema. Sí. Sé que han habido varias inquietudes también de parte de los departamentos, pero creo que el asesor jurídico dejó bien en claro ese tema, que se puede dejar exento. Entonces, está listo entonces. Está en tránsito entonces porque han habido conductores que han ido y le han, como no estaba el decreto, le tuvieron que cobrar. Ese es el tema.
Espectacular. Y lo otro, quisiera saber cuándo parten más o menos los trabajos del tapado de eventos. Cada vez nos encontramos con más eventos en las calles y la verdad las cosas que... es complicado para la gente que paga su permiso de circulación. Ahí, concejal, le puedo decir que se ha tapado una cantidad de eventos por todos lados importantes. Entonces, sí. Los que estén por ahí, yo le pido que me lo mande al WhatsApp. No, y yo sí, estamos claro. Y yo los derivo a los chiquillos de operaciones, que es más rápido así el tema, menos engorroso. Ya, no hay problema. ¿Eso es todo? Ok. Se agradece. Sí, antes de... tenemos que tomar el acuerdo de los consejos. Don Carlos Segovia, ¿usted quería sugerir horarios, días? Está todo, pero está establecido ya. Sugiero que se realice los dos consejos que faltan el día mañana miércoles y jueves no sé si a la misma hora o un poco más temprano, a las 8:30. Como habíamos acordado al comienzo, era ya. a las 8:30. 8:30 de la... Ya. De la mañana. Miércoles y jueves, 8:30. Miércoles y jueves. ¿Sí? ¿Estamos todos de acuerdo? Antes, presidente, aclararle a quienes nos siguen, porque el apuro, la verdad es que todos los años se hace pensando en que también tenemos derecho a algunos días de asueto, de descanso. Así que es por eso que se hacen... lo hacen todas las semana. Comunes. Por eso le digo, entonces, para que la gente entienda... Sí, bien, es que lo voy a aclarar también, pero me parece bien. Gracias. Señora Alda, ¿usted quería decir algo? Era eso. Ah, ya. Bueno, sí, yo solamente al cierre quería comentarles que le vamos a pedir que Juan Carlos venga mañana y el jueves vendría deporte, ¿ya? Y, dentro de la correspondencia que... Sí, y alcalde, ¿y alguien de educación para ver el tema de sí. Hacer una evaluación de cómo lo fue con, ya. Ahí con voy nuestro alumno? Ok. ¿Cuáles fueron los horarios? 8:30. 8:30. Sí. Quería comentar lo siguiente, yo quiero dar algunas ahí, un par de puntos. Lo primero, nosotros, no voy a decir nada nuevo, pero lo quiero reforzar. Nosotros tenemos una cantidad de organizaciones culturales en la comuna que es bien importante. Uno de repente no lo dimensiona, pero es bien relevante lo que ocurre con Aculma hace 23 años, lo que ocurre con ADEMA, también hace bastante años atrás, es bien potente la forma de acercar la cultura al vecino común y corriente. Entonces, felicitarlo a las dos organizaciones por lo que hacen. Obviamente que hay apoyo municipal, pero creo que la iniciativa es de ellos y eso se tiene que valorar. Así que todo nuestro reconocimiento para ellos. Lo segundo, ayer se empezó a recuperar nuevamente el terreno que está entre la Nueva Bilbao y Centinela, ya que es una alternativa bien importante de descongestión, de descomprimir, como ustedes le quieran llamar. Nosotros la queríamos habilitar ahora porque viene el inicio del año escolar en 3 semanas más, para que le permita a muchos vecinos evitarse el taco de la salida por el dique, que es bien engorroso, sobre todo en las mañanas. Entonces, también pedirle a los vecinos que cuiden este tema, porque a mí me preguntaban, bueno, ¿y por qué no se pavimenta? Bueno, porque no es un terreno público, no es un terreno municipal, es un terreno privado, y agradecerle al privado que nos da la posibilidad también de poder interceder. Así es que eso también para que quede claro. Y lo último, estamos en una campaña en apoyo a Coelemu. Creo que esta es una campaña que partió ayer. La idea es que podamos todos colaborar. No, creo que está de más entrar en recalcar lo importante que es la ayuda. Nosotros lo hemos vivido. Mucha gente nos ha venido a ayudar cuando lo hemos pasado mal, de manera anónima incluso muchas veces. Y como institución, como municipio, estamos desplegados todas las semanas en distintos lugares para poder juntar la mayor cantidad de ayuda. Y el día sábado en Putú, con los Zumbale Primo, se va a pedir un mínimo de 1.000 pesos. Si alguien quiere colaborar con más plata, bienvenido. Y quienes van a estar a cargo de la recaudación de este dinero es bomberos. ¿Ya? Ellos van a estar ahí con su urna recolectando la plata y después obviamente harán el traspaso para llevarlo a la comuna de Coelemu.
Dentro de esto, ¿por qué Coelemu, por qué en otra comuna? La verdad que es un tema también que de la experiencia vivida, los focos de la televisión siempre se van a uno o dos lugares y hay una cantidad enorme de lugares, pueblitos chiquititos que pasan sin pena ni gloria y se la arreglan solo. Y el fin de semana, tanto el Dideco como quien habla, tomé contacto con el alcalde, Alejandro Pedrero, y él es bien directo, me dijo, mira alcalde, nosotros necesitamos pañales, alimentos obviamente, y mangueras y estanques. Y el tema es bastante simple, nosotros tenemos muchas comunidades rurales que dependen de una manguera para traer agua y poder mantenerse y sostenerse. Entonces, esa es la razón. Y lo que queremos es que con el dinero que recaudemos, exclusivamente que vaya para la compra de manguera y de estanque. Ese es el objetivo que está detrás. Y también decir que Coelemu, uno puede decir, que, claro, cuando uno pasa por ahí tiene empresas forestales y todo, pero la mayoría de la gente vive de la pequeña agricultura. Y todo se quemó, las siembras de trigo. Cuando hablamos de alimento para las mascotas, hay que sacarse un poco el tema de los perros y los gatos. Hay caballos, hay vacunos, ovejas, de todo. Y la verdad que la situación está bien compleja, muy dramática. El domingo en la tarde yo estuve allá, me fui a mediodía y regresé en la tarde a última hora y recorrí ahí algunos lugares con el alcalde para acompañar ahí también y para tener certeza de lo que estamos haciendo. Y el tema va muy complejo. Lo que ocurrió con nosotros, lamentablemente, el 2017 está muy focalizado en un lugar. Sabemos que aquí hubo también muchos lugares chiquititos que también hubo pérdida, pero el tema que ocurre en muchos lugares de Ñuble, Biobío y Araucanía es que se arrasó con todo. Entonces no hay como espacios que uno pueda decir, mira, aquí no ocurrió nada. Está como todo muy complejo. Y todas las consecuencias que vienen más adelante en términos económicos y laborales. Entonces, en la emergencia, en estos momentos, el llamado es pedir toda la colaboración a nuestros vecinos y vecinas. No, los chiquillos se están desplegando por los barrios, en los supermercados, en Santa Olga, en Costa Blanca, en Putú, en la Escuela 1, como centros de acopio en la plaza también durante los shows que se van a hacer. También si alguien quiere cooperar, bienvenido. Y la idea es que podamos ir, ahí tendremos que ponernos de acuerdo qué día, para que todos sepamos y todo el que quiera acompañar, bienvenido, para ir a dejar la ayuda y después comprar los estanques y las mangueras que tengamos también y volver nuevamente ir. Y termino con esto, que la idea es poder acompañar a Coelemu, no en la emergencia. En la emergencia está todo el mundo. Yo creo que aquí hay que acompañar el proceso completo, desde los profesionales de IDECO, que puedan hacer el acompañamiento allá. Están empezando a aplicar la ficha FIBE y el otro día conversaba con algunos funcionarios ahí y la verdad que para ellos esto es nuevo. O sea, no tienen dos funcionarios solamente para aplicar la ficha FIBE. Entonces, doy otro ejemplo, el tema del proceso de reconstrucción. Le vamos a pedir ahí que las dirigentes también de Santa Olga acompañen este proceso. Tienen harto que opinar y harto que decir. Nosotros como Consejo Municipal también hay harto que opinar. Hablé con un par de concejales que, muchos perdieron también su patrimonio, su casa. Entonces la situación es bien, bien dramática, bien compleja. Y lo otro es acompañar en el tiempo algo que nosotros nunca hicimos aquí en nuestra comuna, que tiene que ver con recuperación del equilibrio emocional de la gente. Eso también aquí pasó sin pena ni gloria. Entonces creo que de los aprendizajes que hemos obtenido, tratamos también de aliviar la carga a los amigos de Coelemu. Y la razón de por qué Coelemu tiene que ver con lo que dije al inicio. Revisamos varias comunas, varias chiquititas que no aparecían ni en las polémicas, y por eso fue también por un tema de cercanía, está relativamente cerca de poder ir y acercarnos a la vecina comuna de Coelemu. Eso. Ya. Gracias, señora Alda. La señora Alda me dice acá que tenemos que votar, a raíz de la sugerencia de concejal Richard,
que tenemos que votar si estamos de acuerdo en el consejo del día miércoles y jueves a las 8:30. En votación. Sí. Sí, alcalde. ¿Concejal? Sí. Carlos, ¿Lorenzo? ¿Concejal Lorenzo? Sí, sí. ¿Concejal Michael? Aprobado. ¿Concejal Rodrigo? Aprobó. ¿Concejal Richard? Se aprueba, alcalde. ¿Concejal Alejandro? Aprueba, alcalde. Bien. ¿Se aprueba entonces, señora? ¿Ahora sí? Ya. Muchas gracias. Bien, siendo las 11:48, entonces damos por terminado el presente Consejo Municipal. Muchas gracias.